Profeta Elías, un mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana, lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí Dios envió al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí Dios envió al profeta. Que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
Dios envió al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos primero y restaurará todas las cosas. He aquí yo se envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Ah, temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad aquel que hizo el cielo y la tierra. Del monte Carmelo, Elías llegó hasta Oreb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces sintió el misterio de la séptima trompeta. Después del reto del monte Carmelo, Elías llegó hasta Oreb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Juicio ha llegado, adorad aquel que hizo el cielo y la tierra, adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad aquel que hizo el cielo y la tierra.
verdaderos son tus caminos, Rey de los Santos, Rey Teofanía. Oh, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Jesús, Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los Santos, Rey Teofanía. Después del reto del Monte Carmelo, Elías llegó a sobre el Monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la sepultura que vino. Después del reto del Monte Carmelo, Elías llegó a Sauré, el Monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Juicio ha llegado, adorando a aquel que hizo el cielo y la tierra, adorando al Verbo de Dios, el Mesías. Ven a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, adorando a aquel que poderoso, justos y verdaderos son tus caminos.
amor del Hijo del Hombre fue. Padre, glorifica tu nombre. Una voz vino del cielo diciendo: oh, fue glorificado y lo glorificaré otra vez. Entonces vino en cena la novia del Cordero en de la iglesia. Una vez más en los días de la manifestación del Hijo del Hombre pasará una vez más, una vez.
estrellas nos reviven de Eva. Pero para
Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Damos inicio a un nuevo compañerismo de este nuevo día y vamos a pedir y agradecer por un día más de vida a nuestro Padre Celestial. Señor Dios Todopoderoso, muchas gracias por una vez más, Señor, por este privilegio que tú nos das, oh Padre, de acercarnos humildemente ante tu presencia, Señor. Tú lo hiciste con un solo propósito, así como dice Joel 2:25, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros, oh Padre amado. Esa es tu palabra, Señor, llegando a cada uno de vuestros corazones, Señor. En esta tarde queremos continuar con este glorioso compañerismo. Esta es la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías, Señor. Cuando Apocalipsis 10:7 entró en la escena, nuestro profeta predicó más de 1.200 mensajes, Señor, y lograron transcribir en audios, en libros, en videos, en cintas, oh Señor, porque tú lo ordenaste que alimentara este alimento especial para una manada pequeña, una simiente predestinada más adelante, oh Padre. Eso es la razón, es el motivo, Señor, que nos juntamos, Señor, en cumplimiento y viendo nuestra realidad de Apocalipsis 10, 8 al 11, donde tenemos que comernos el libro, profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes, oh Padre amado. Muchas gracias por este privilegio. Los hermanos y hermanas que también estarán en escena, Señor, te decimos juntamente muchas gracias por este alimento espiritual para vuestras almas. Gracias, Padre amado. Entonces iniciamos este compañerismo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Vamos a continuar con y concluir con este glorioso mensaje titulado La influencia de un hombre sobre otro, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 13 de octubre del año 1962. Mientras corregimos, vamos a buscar, iniciamos desde el párrafo 112. Párrafo 112 dice: Cuando ese pequeño Isaías vio la visión de Dios bajar, entrando en ese templo, él estaba listo para confesar su error. Él estaba listo para confesar que él no había hecho nada correctamente. En verdad voló a la nación entonces. En verdad hizo todo lo que era correcto entonces. Todo lo que podía hacer y finalmente él selló su testimonio con su sangre. Yo creo que ese sería el sentir de todos nosotros. ¿Cuántos sienten que les gustaría decir, oír a Dios decir, que les gustaría que ustedes le dirían a Dios, heme aquí, envíame a mí? Levanten sus manos. Heme aquí, permítame testificar al lechero, permíteme testificarle a cualquiera que yo pueda hacer algo. Permíteme hacer algo, Señor. Yo no pido ser un predicador, yo no pido ser esto, pero Señor, si soy un agricultor, hazme un agricultor que pueda testificarle a mi vecino agricultor. Permíteme ser un agricultor de manera que cuando yo venda mis granos pueda testificarle al maquinista de granos. Permíteme ser un agricultor. Si soy una mujer, permíteme testificarle al hombre de los seguros. Permíteme testificarle al lechero, al repartidor de periódicos. Permíteme hacer algo, Señor. Permíteme ir al vecindario y encontrar favor con mi hermana de aquí, en la casa de al lado, la cual es mala y está errada. Permíteme darle un testimonio con dulzura. Permíteme cubrirme el rostro con mis alas de humildad. Permíteme cubrir mis pies del mismo modo. Permíteme ser reverente en tu presencia. Pero envíame con dos alas más, Señor, rápidamente a alguien. Heme aquí, envíame a mí, envíame a mí. Párrafo 113. En este respecto, pongámonos todos de pie entonces y hagámonos un servicio de consagración a Dios. El Todopoderoso está aquí, ¿lo creen? Estamos en su divina presencia. No olviden eso ahora.
Su presencia está aquí mismo, exactamente tal y como estuvo. Francamente, desde que he estado parado aquí, vi cuatro o cinco visiones suceder ya. Eso es correcto, eso es correcto. Ha sido acerca de dos o tres personas que pertenecen aquí a la iglesia que no dijeron nada, pero está aquí, no obstante, muy bien. Ahora, lo que queremos hacer cada uno de ustedes en su propia manera, consagrémonos a Dios. Vemos la señal apareciendo de su bendita venida. He aquí, las hojas de la higuera están ahora reverdeciendo. El evangelio del reino a nación ha ido y cerca estamos. Puede verse el fin. Eso es correcto eso. Entonces, muy contentos, anunciaremos el mensaje de su bendita aparición. Pronto Él viene en gloria a decirle a uno y a todos, despierten entonces ustedes, santos del Señor. ¿Por qué dormir cuando el fin se acerca? Preparémonos para ese llamado final. Amén. Las naciones están derrumbándose, Israel está despertando. Ella es una nación ahora. Las señales de los profetas predijeron, los días gentiles contados han sido cargados de horrores. Uno lo ve venir a los lejos, no solo naciones, sino iglesias. Regresen, oh dispersos, a donde los suyos. El día de redención cerca está. Los corazones de los hombres están desfalleciendo de temor. Sean llenos con su espíritu, sus lágrimas arregladas y claras. Miren hacia arriba, su redención cerca está. Profetas falsos están mintiendo, la verdad de Dios están negando, que Jesús, el Cristo, es nuestro Dios. Ustedes saben que lo están haciendo. Pero andaremos donde los apóstoles han andado, porque el día de redención cerca está. Los corazones de los hombres están desfalleciendo de temor. Sean llenos con el Espíritu, sus lámparas arregladas y claras. Miren hacia arriba, su redención cerca está. Párrafo 114. Quiten ese humo denominacional, quiten ese tizne mundano. La sangre de Jesucristo es más que suficiente para limpiarlos. Miren hacia arriba. Dejen que sus luces estén resplandeciendo. Tomen esas alas y vuelvan a donde alguien inmediatamente. Levantemos nuestras manos ahora y digamos, Dios, heme aquí, envíame a mí. 115. Padre Celestial. Estoy consagrándome a ti esta noche, Señor, con esta iglesia. Después de este mensaje severo, duro, heme aquí, Señor, envíame a mí. Aquí está mi iglesia, Señor, que ellos cubran sus rostros con reverencia, que ellos cubran sus pies en humildad, que ellos tengan el valor de volar con el mensaje rápidamente a donde alguien más. Concédelo, Señor, que ellos testifiquen con dulzura, que sean la sal de la tierra con su sabor en ella. Señor Dios, este es nuestro sacrificio, esta es nuestra ofrenda, esta es nuestra acción de gracias. Esto es lo que anhelamos, Señor. Envíanos esta noche a donde alguien que está perdido, que lo traigamos a la iglesia mañana en alguna parte, que les enseñemos el camino del Señor, que ellos sean salvos, Señor, porque es más tarde de lo que pensamos. Concédelo, Señor. Que digamos esto en serio en nuestros corazones. A medida lo hablamos, Señor, toma un carbón de fuego del Espíritu Santo del altar en el Calvario. Toca cada corazón y labio esta noche, Señor, de manera que no hablemos mentiras, de manera que hablemos la verdad. Tómanos esta noche, Señor, justamente lo que somos. Todos nosotros no somos predicadores. Todos nosotros no somos profetas. Todos nosotros no somos habladores de lenguas. Todos nosotros no hacemos milagros, pero todos tenemos algo que hacer. Muéstranos dónde es, Señor, testificar, cantar u orar y como pan sobre el agua. Regresará algún día glorioso, concédelo, Señor. Aquí estamos, envíanos a nuestros vecinos, a donde sea que podamos, a nuestros prójimos y les digamos acerca de la venida del Señor, concédelo, Padre. Bendícenos ahora, que tengamos un buen descanso en nuestros cuerpos de esta noche, que nos levantemos y vengamos a la iglesia a la mañana y que tú hables tan poderosamente mañana, que tú no dejes ni una sola piedra sino mover, que todo hombre sepa cómo entrar en esto. Enséñanos, Señor. Estamos esperando. Enséñanos en la mañana cómo venir a esta medida plena donde podemos ser hijos e hijas de Dios.
Esperamos en ti, Señor, con el carbón de fuego listo para que sea puesto en nuestros labios. Estamos esperando, Padre, en el nombre de Jesús, párrafo 118. Ahora, con nuestros rostros inclinados, le pediré al pastor entonces que venga adelante para despedir al servicio. Dios les bendiga. Espero que... mensajes. Este mensaje titulado La influencia de un hombre sobre otro, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 13 de octubre del año 1962, que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones, mis amados hermanos y hermanas. Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. De inmediato vamos a pasar a la lectura de nuestro siguiente mensaje titulado La estatura de un varón perfecto, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 14 de octubre del año 1962. Iniciamos este nuevo mensaje, hermana Reina, en los párrafos 1 al 10. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Iniciamos con la lectura del mensaje La estatura de un varón perfecto. Párrafo 1. Gracias, hermano Neville. El Señor le bendiga. Es agradable estar de regreso en el tabernáculo en esta mañana. Cordialmente, muy buenos días para todos. Y confío que este será un gran día para todos nosotros en la presencia de nuestro Señor. Y ahora tengo una lección en esta mañana y quiero entrar directamente a esta lección porque es una, yo creo que es importante y es una, y para evitar que la audiencia se incomode mucho, ustedes saben, el tener que permanecer tanto tiempo, muchos están de pie. Yo entraré directamente a la lección. Y ahora, en esta noche, quiero hablar sobre el tema de el guía de mi vida. Y espero que todos los que puedan, tantos como les sea posible asistir, estén presentes para esa hora en esta noche. Sin embargo, si ustedes tienen su propia iglesia, por supuesto, queremos que estén en su iglesia. Es su obligación estar allí, en donde está su puesto del deber, para dejar que su luz resplandezca. Ahora, seguimos esperando que cada vez que regresen tengamos un poco más de espacio por aquí, pero estamos teniendo dificultades por el momento o por todas partes. Ellos, la mesa directiva de síndicos, verdaderamente han hecho todo lo posible por todos lados y los envían a un lugar, allá lo aprueban, luego los envían a otro lugar y ellos lo rechazan y los vuelven a enviar y por acá les dan el visto bueno y los devuelven. ¡Oh, qué tiempo el que hemos tenido! Pero ustedes saben, Satanás siempre está luchando contra lo que es correcto. Solo recuerden, ustedes siempre están en lo correcto en cuanto... Me estaba preguntando, ¿dónde estabas, Anthony? Veo que te encontraste con tu papá y busqué por la audiencia.
Él dijo que estaba sentado allí. Estamos contentos de tenerte y a tu papá aquí con nosotros. Al hermano Milano de Nueva York, espero que al ir a ultramar en esta ocasión, lograré otro empujón desde Nueva York, de allí hacia alguna parte, si Dios lo permite. Estamos muy felices por cada uno de ustedes. Me parece muy bien que estén aquí y disfrutamos de un buen tiempo anoche, o por lo menos yo lo tuve. Isaías en el templo. Y en esta mañana queremos hablar sobre el tema, o enseñar más bien, si podemos, sobre edificando el tabernáculo vivo. Construir el tabernáculo viviente del lugar de habitación del Dios vivo. El hombre perfecto. El tabernáculo viviente del Dios vivo, donde Él mora. Y sí, tengo entendido que aquí tienen de esos cantos buenos, y no he tenido la oportunidad de oírlas. Pero trataré de llegar aquí esta noche. Mi esposa me ha contado de un hermano Ungren, creo que ese era su nombre, allá de Tennessee. Ahora él estuvo aquí anoche. No lo veo en esta mañana, pero supongo que está aquí en algún lugar y me gustaría escucharlo cantar esta noche, si me fuera posible, ya sea qué bella historia o cuán grande es él. Me gustaría escuchar esto. ¿A cuántos les gustaría escuchar al hermano Ungren? La congregación dice amén. Oh, me gustan las buenas alabanzas. Y Meda dijo que él tenía una voz de barítono. Y me recuerda de nuestro hermano Baxter. Él también es un cantante, como todos sabemos. Y qué bella historia, oh, cuán grande es él. Creo que ya lo localicé por... ¿Estaría bien, hermano Ungren, para esta noche, por favor, si usted pudiera, si se queda? ¿Se va a quedar o va a tratar de estar para el servicio en la noche? Pues le diré, ¿qué tal esto? Si nosotros, no quiero causarle molestia a nadie, pero ¿por qué entonces, si durante el tiempo de los siete sellos, cuando prediquemos eso, no viene usted? Me gustaría grabarlas, ¿ve? Para tenerlas. Cuán grande es él y también qué bella historia en esa ocasión. 5. Oh, ¿no es maravilloso servir al Señor? La congregación dice amén. Yo no sé qué haría si no fuese un cristiano. Es tan bueno ser un cristiano. Simplemente siento deseos de saltar, gritar o a lo más alto de mi voz. El ser un cristiano, piénsenlo. Anclado completamente en Cristo. Sé que pronuncio mal el nombre de este hombre cada vez. Es ST o TS o algo así. Sumner. El hermano Sumner. Él, yo quiero darle las gracias a él y a su preciosa esposa. Creo que a ella le pasó cerca de, parece que como 6 meses, escribiendo a máquina estas 7 edades de la iglesia. Y ahora lo tenemos acá escrito a máquina, listo para ser revisadas y ya para ponerlo en forma de libro. Las 7 edades de la iglesia. Hermana Sumner, donde quiera que esté usted, seguramente nos permitirá pagarle por eso. Eso ha requerido bastante trabajo, pues es así de grueso. Me tomaría a mí cerca de 6 meses para leerlo todo. ¿Y cuánto más tener que tomarlo de la cinta? Y después corregirlo y sacar lo que está repetido y ponerlo en un libro. Lo prepararemos y lo enviaremos a la imprenta inmediatamente, pues consideramos que es algo que la gente debe tener de manera inmediata y así podrán estudiarlo. Y Billy... apenas me lo estaba mostrando cuando entré allá atrás hace unos minutos, que estaba ya listo ahora para mandarlo a la imprenta. Así que, hermana, el tabernáculo le pagará por eso. No espero que usted haya hecho eso gratis. Y o nosotros, si obtenemos el libro y tenemos que ponerle un precio o algo, le pondremos un precio del cual usted reciba algo cuando lo vendan, lo que sea,
usted solamente hable con la mesa, directiva de síndicos o algunos de ellos allí y ellos se encargarán de eso por usted. El Señor le bendiga ricamente. 6. El hermano y la hermana Kit, los ancianitos que están sentados aquí ya de casi 100 años, o le falta muy poquito. Y me reuní con ella hace un rato y ella dijo, bueno, esta probablemente será la última vez que logre verle, hermano Billy. Dijo, estoy envejeciendo tanto. Le dije, oh, vaya, no quiero escucharla decir eso. Ustedes son como mi papá y mi mamá, ancianitos. Nosotros amamos al hermano y a la hermana Kit. Todos nosotros los amamos. Me conmueve cuando los veo entrar a la iglesia, una parejita anciana como esa. Y solo piensen, ellos estaban predicando el evangelio antes de que yo naciera. Y soy un hombre viejo, ¿sí? En ese entonces, imagínense, estaban predicando antes de que yo naciera. Y ahora estoy aquí y me pongo a pensar en que me estoy envejeciendo tanto. Pensando ya que estoy listo para renunciar. Entonces veo al hermano y a la hermana Kit que entran diciendo, ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Entonces digo, no, ya me siento mejor. Sí, señor. Al verlos, como ellos sí pueden, realmente lo inspiran a uno. Entonces uno se da cuenta que a pesar que tienen casi el doble de mi edad y todavía salen al campo misionero. Vinieron esta mañana y pidieron libros. Sí podían llevar libros y venderlos. Querían cintas para así poder salir y ganar almas tocando estas cintas con casi 100 años de edad. Ahora, ¿en dónde están sus dos alas de las que estábamos hablando anoche? Sí, me puse a pensar, ¿dónde estarán las mías? Cuando él dijo eso ayer, ¿cuántos años tiene usted, hermana Kit? La hermana Kit dice, tengo 81. 81. ¿Cuántos años tiene usted, hermano Tom? El hermano Kit responde, 82. Con 81 y 82 años de edad y todavía están usando sus alas en acción. Todavía siguen funcionando, amén. 7. Cualquier cosa mal en Ohio de la cual la hermana Kit se entera, el teléfono suena en mi casa. El otro día ella llamó y un bebito, una bebita creo que era, que nació con los intestinos por fuera. La hermana Kit dice, la vejiga por fuera de la bebita. Y el doctor no sabía qué hacer al respecto y él tenía miedo de llevar a cabo la operación. Nosotros oramos, la operaron, hermano Branham, y se la colocaron adentro, pero dijeron que no sobreviviría, y ellos simplemente le acomodaron sus intestinos. Le metieron sus intestinos con una operación y pensaron que no lograría vivir, y sí vivió. Entonces quedó obstruida. No había paso para entonces desde el recto para que la comida pasara. Y la hermana Kit llamó de nuevo, oramos de nuevo y ahora tiene una evacuación normal. Y aquí está ella, como un testigo, también el médico. Es un testimonio que el Señor Jesús, el gran creador, ¿ven lo que Satanás trató de hacer? Cortarle la vida a ese bebé. Y después, ¿ven? Después creo que la dama vino al Señor. Ella regresó al Señor justamente en mi casa. Regresó al Señor. La hermana Kit la guió de regreso a Cristo después de que este gran milagro ocurriera en su bebé. 8. Recibí una llamada ayer desde California de un hermanito ministro de allá con el que estuve cuando yo primero fui a California años atrás. Su nietecito nació con tres válvulas cerradas en el corazón. Y yo le comenté a él de ese caso. Le dije, el Dios que pudo crearle a este otro y corregir eso, ciertamente puede sanar a su nieto. Solo dígale al muchacho que tenga buen ánimo.
Y el muchacho estuvo en la reunión la primera vez que yo estuve en California, hace unos 18 o 16 años de eso. Yo estuve en California y la reunión influenció tanto a ese muchacho, al grado que cuando ellos tuvieron el bebé y nació y vieron que algo andaba mal, estaba azul. Y ellos intentaron bombearle oxígeno y todo eso. Y no parecía como que iba a sobrevivir. Y entonces los doctores le hicieron un examen y encontraron que tres válvulas en su corazón estaban cerradas. No se estaban abriendo para nada, ¿ven? Solo una válvula bombeaba. Y él llamó a su papá y dijo: papá, llama al hermano Branja inmediatamente. Cuéntale que todo, que solo le pida a Cristo, él lo hará. Eso es, oh hermanos. Esa influencia es lo que ellos ven. ¿Ven ustedes? Lo que hablamos anoche. La cosa correcta en el tiempo correcto. 9. Bueno, si seguimos hablando, nunca entraremos en la lección. ¿No es así? Es como la melaza en una mañana fría. Es lo más espesa que puede estar, ustedes saben, y todo pegajosa. Estamos muy contentos por tener un compañerismo como ese. Sí, señor. Así que ahora aquietémonos y entremos en la lección. Tal vez vayamos a, no sé si ustedes pueden ver esto o no en el pizarrón. Quizás si lo volteo así, en unos cuantos momentos, entonces podremos verlos. Algunos de ustedes, el hermano Edgar, Doc Branham, dice: ¿quieres un espacio? ¿Qué dice? ¿Quieres un espacio allí? No, no creo. No en este momento, Doc. Tal vez dentro de un ratito. Allí en el piso puedo abrirle un espacio. Bien, haremos eso cuando tenga unos cuantos. ¿Hay un espacio aquí donde ponerlo? Muy bien, pongámoslo allí mismo. ¿Pueden ver desde allá atrás? ¿Pueden? Si pueden ver, levanten la mano. Si pueden ver este pizarrón, leer eso allí, ¿no? Muy bien, traigan el reflector. 10. Ahora, mientras ellos se preparan para eso, estoy empezando tarde en esta mañana. Como 15 minutos más temprano. Y por lo tanto, nos tomaremos ahora nuestro tiempo, porque no queremos estar deprisa. Cuando se anda deprisa, uno entonces solo arruina las cosas que iba a decir. Ahora, yo estaba escuchando una cinta el otro día, como les dije, y sentí tanta vergüenza de mí mismo. No de lo que estaba diciendo, sino de la manera tan rápida en que yo lo estaba diciendo. Y simplemente es un tono nervioso. Sí, siento más bien esperar en... Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Recordando, mis amados hermanos y hermanas, hemos iniciado la lectura de un nuevo mensaje titulado La estatura de un varón perfecto, predicado este glorioso mensaje en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 14 de octubre del año 1962. Continuamos con la lectura. Párrafo 11 dice: yo apenas vi el otro día donde iban a construir un gran zoológico aquí en medio de Louisville, y creo que fue el señor Brown allá que ofreció $1 millón para el zoológico. Pues si yo los tuviera, posiblemente se los daría para que dejaran libres de esos animales. Yo no creo en enjaular nada de esa manera. Solo es que yo voy al zoológico y veo a esos pobres animales, osos y leones y demás, caminando de allá para acá, encerrados de por vida. Ven, lo hace sentir mal a uno. Al fin y al cabo, ellos son capturados por la inteligencia de un hombre que es más inteligente que ellos. Ven, y los capturan y los ponen en cautiverio. Miren, me pongo a pensar acerca, el diablo hace eso. Él toma gente preciosa que debería pasearse por los grandes lugares de Dios y por los campos y todo eso. Luego la mete en una cárcel de alguna denominación o algún credo o algo y la ata allí. Y qué cosa tan horrible es. Y a mí no me gustan los zoológicos.
pues me siento como uno de esos animales cuando uno está enjaulado y solamente está intentando escaparse. Ustedes saben, para salir a hacer algo, para joderse. Ahora, antes de que abordemos la palabra, acerquémonos al autor de la palabra mientras inclinamos nuestros rostros en oración. Nuestro misericordioso Padre Celestial, nos hemos reunido de nuevo en esta mañana en el nombre del Señor Jesús, tu precioso Hijo. Dios encarnado vino a la tierra para la propiciación de nuestros pecados y murió el justo para que nosotros, por su justicia, siendo injustos, pudiéramos ser hechos perfectos en él. Venimos confesando que somos indignos, Señor. No hay nada bueno en cuanto a nosotros y todos estamos en una gran cárcel. No importa en qué rincón nos paremos, todavía todos estamos en una cárcel. Uno no pudiera ayudar al otro, pero Dios, en su infinita misericordia, descendió y abrió las puertas de la prisión para liberarnos. Ahora ya no estamos enjaulados, no estamos en el zoológico del mundo, sino que ahora somos libres, estamos afuera. ¡Oh, cuánto le amamos y le adoramos a Él! ¿Cómo podemos andar a través de esos grandes campos de su promesa y ver cómo se manifiestan delante de nosotros? Y con nuestros propios ojos vemos al gran Dios de la eternidad revelarse Él mismo ante nosotros y hacerse real, como lo hizo con los profetas de la antigüedad. Sabiendo esto, que ellos descansan con una seguridad que algún día seremos restaurados de nuevo después de que esta vida haya terminado en la resurrección, a una vida eterna que nunca se desvanecerá. Nuestros cuerpos no se envejecerán y nosotros nunca moriremos y nunca tendremos hambre y nunca tendremos una necesidad, sino que caminaremos con Él. Queremos oírle a Él decir: entren en el gozo del Señor que ha sido preparado para ti desde antes de la fundación del mundo. Allá en el principio, antes de que entrara el pecado, como Él había hecho los preparativos tanto para Adán como para Eva, para que ellos nunca tuvieran que estar enfermos o tener problemas. Y ahora Él lo ha preparado para nosotros y por previo conocimiento Él sabía que vendríamos. El pecado causó un gran obstáculo y ahora el pecado ha sido quitado por la sangre de Jesús. Ahora vamos rumbo a la tierra prometida por la promesa de Dios, la cual es eterna. Bendícenos ahora, Padre, mientras estudiamos tu palabra. Queremos saber qué clase de personas debemos ser para poder estar allá. Ayúdanos hoy en esta enseñanza para que el gran Maestro nos acompañe, el Espíritu Santo que descienda y que Él se revele a nosotros por medio de su palabra, pues lo pedimos en su nombre y para su gloria. Amén. Párrafo 15. Ahora, primero me gustaría que abrieran conmigo a Segunda de Pedro, el capítulo 1, y quiero leer una porción de esta escritura. Segunda de Pedro, el capítulo 1. Y ahora a ustedes que tienen sus lápices y papel, yo creo que me fue dicho esta mañana que a veces al apartar mi rostro de aquí le disminuye volumen a la cinta. Realmente no es mi intención hacerlo, y yo creo que en algún momento debemos comprar un micrófono colgante y ponerlo aquí en el techo. Entonces no importaría dónde uno se parara, uno estaría bien, sería perfecto. Cubriría todo alrededor, solo un micrófono desde el techo. Párrafo 16. Y ahora mientras estoy hablando, y si ustedes después del servicio lo desean así, pueden copiar de este bosquejo aquí. Luego también lo tengo escrito a máquina acá. Tomaré una tachuela y lo pondré aquí al frente, si quieren hacerlo en alguna ocasión. Vengan un poquito más temprano esta tarde para que así lo podamos entender. Párrafo 17. Miren, nos estamos acercándonos a los siete sellos. Apenas acabamos las siete edades de la iglesia. Y este es un mensaje de enseñanza que une al hombre que va a ser redimido por medio de la sangre del Señor Jesús. Y que va a estar en esa edad de la iglesia, en esa edad eterna de la iglesia, al fin de los sellos. Ahora sabemos que tenemos siete trompetas, siete plagas, las copas y demás en las que entramos mientras continuamos. Pero estamos esperando tener más espacio para que la gente se pueda sentar. Ahora, y pensé que esto lo uniría exactamente de la manera que yo estaba esperando.
Yo no esperaba dibujar este bosquejo, pero el otro día estuve con unos preciosos amigos míos, los Koch, allá en Kentucky. Fui allá pensando en tal vez tomar un día más de cacería de ardillas antes que terminara la temporada. Y yo estaba en el bosque con mi amigo Charlie, que está aquí parado, y con Ronnie, su hermano. Yo ni siquiera vi una ardilla. Pienso que las espanté a todas cuando empecé a gritar allá en el bosque. Esto es lo que me vino, muchachos, y hermana Neji y Margie, y cuando yo les dije que se los diría el domingo cuando llegara a ello. Eso es lo que me bajó, era acerca de un mensaje que iba a predicar. Y cómo lo demás se unió exactamente con eso. Y, oh, mí, me gusta eso. Tuve un verdadero espíritu de exclamación estando allá en el bosque. Párrafo 18. Así que ahora leamos entonces Primera de Pedro, o Segunda de Pedro más bien, el capítulo 1, una porción de él. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Me gusta cómo está expresado allí, porque todo mi tema en esta mañana está basado en fe. Ven, permítame leer eso de nuevo. Escuchen con atención. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que alcanzan, habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Noten, él está diciendo que yo he alcanzado esta fe y estoy dirigiéndome con esto a aquellos que han alcanzado la fe igualmente preciosa. Yo quiero esto, no es para el mundo de afuera. Esto es para la iglesia, ven, aquellos que están en Cristo. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y a través de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas nos han sido dadas por su divino poder, ahora su divino poder nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida, a la piedad, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y virtud, por medio de las cuales nos ha dado a nosotros, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas, estas promesas, nosotros llegáramos a ser participantes de la naturaleza divina. Párrafo 19. Ahora, permitan que eso penetre muy profundo. No estoy predicando en esta mañana, simplemente estamos enseñando esta lección. Naturaleza divina. Permítanme leer de nuevo ese versículo 4 para que ustedes no se lo pierdan. Por medio de las cuales nos ha dado, por las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas, estas promesas, llegaremos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vean, en el mundo, ya hemos huido de eso. Él se está dirigiendo con esto a la iglesia. Por eso es que estamos aquí en esta mañana para averiguar cuál es el camino y cuál es el requisito de Dios. No hay una sola persona aquí que ame a Dios, que no quisiera llegar a ser más como Cristo. Ahora, eso es presentado aquí, con todo cristiano. Yo soy un viejo veterano. Miren aquí al hermano y a la hermana aquí, probablemente son los más ancianos en el edificio. Pero si yo les preguntara, ¿cuál es el deseo de su corazón? Sería estar más cerca de Dios. Cuando uno conoce a Cristo, hay algo que es tan amoroso acerca de Él que uno sencillamente se esfuerza a entrar en Él. Párrafo 20, por último. Disculpen esta expresión. Le comenté a mi esposa aquí no hace mucho, ambos estamos envejeciendo. Y le dije a ella, le dije, ¿me amas como solías amarme? Ella dijo, por supuesto que sí. Y yo le dije, sabes, te amo tanto al grado que me gustaría tomarte y meterme dentro de mí, para que así realmente podamos ser uno. Ahora eso, multiplíquenlo eso por 100 millones, y entonces se darán cuenta de cómo el creyente que se enamora de Cristo desea entrar en Él, por cuanto es un amor. Y aquí Él va a mostrarnos cómo es que por medio de estas promesas nosotros podremos ser participantes de la naturaleza divina de Cristo. En estos cuerpos mortales, ¿cómo es que podemos ser participantes? Amén, gloria a Dios.
Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado La estatura de un varón perfecto, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 14 de octubre del año 1962. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 21 al 30. Amén. Hermanos y hermanas, continuamos con la lectura del mensaje La estatura de un varón perfecto. Párrafo 21. Yo pudiera decir algo aquí. La razón por la que yo creo. Ahora, alguien aquí me entendió completamente mal. No hace mucho. Yo recibí una carta de la asociación ministerial que decía que yo creía que teníamos una compañera de alma afín y que teníamos que dejar nuestras compañeras si no tenían un alma afín a la nuestra y casarnos con otra con la cual sí tuviéramos afinidad con su alma. Oh, hermano, dije, yo no soy culpable de una herejía como esa. Siempre he estado en contra de eso. Yo no creo en eso. Ciertamente que no. Yo creo que Dios nos da una compañera, es cierto. Y luego llegamos a formar parte el uno del otro. Eso es correcto. Y antes de que un hombre se case, él debe pensar estas cosas muy bien y estudiarlas. 22. Un joven me preguntó el otro día, dijo, hermano Branham, ¿piensa que yo debería casarme con tal y tal muchacha? Le dije, ¿cuánto piensas en ella? Él dijo, oh, vaya, sencillamente la amo. Le dije, bueno, si no vas a poder vivir sin ella, entonces es mejor que te cases con ella. Pero si puedes vivir sin ella, es mejor que no te cases. Pero si te vas a morir si no puedes casarte, más vale que procedas si te cases con ella. Y entonces lo que quería decirle a él era esto, que si tanto la amaba, ahora en este momento, antes de que te cases, todo es maravilloso y perfecto. Pero después de que se casen, entonces vienen los afanes y las pruebas de la vida. Allí es cuando tienen que estar tan enamorados que se entiendan el uno al otro. Cuando usted esté decepcionado de ella y ella decepcionado de usted, que aún se entiendan el uno al otro. 23. Así es con Cristo. ¿Ven? Tenemos que estar tan enamorados de Él al grado que cuando pidamos algo y Él no lo conceda, eso no nos mueva ni en lo más mínimo. ¿Ven? ¿Ven? ¿Por qué? Y la única manera que ustedes pueden lograr eso es siendo participantes de su naturaleza divina. Y entonces ustedes entenderán la razón por la cual Él no se los puede conceder. Ser participantes de su naturaleza divina. Y miren aquí, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, huido de ella. ¿Ven para quién es? Es para la iglesia. Aquellos que están en Cristo, que han sido exaltados sobre estas cosas. No que ellos mismos se exaltaron, sino que Cristo los exaltó. 24. Para mis hermanos y hermanas de color que están presentes en esta mañana, no quiero causar daño con esto. Pero estuve en una reunión hace algún tiempo. No sé si alguna vez lo conté en el tabernáculo. Lo he contado en muchos lugares. Hubo una hermana de color que dijo, ¿me permiten dar un testimonio o testificar? Seguro, hermana, adelante. Ella dijo, yo quiero dar este testimonio para la gloria de Dios. Ella dijo, ¿saben? Yo no soy lo que debería ser. Y ella dijo, yo no soy lo que quiero ser, pero, dijo ella, una cosa es cierta, no soy lo que yo era antes. 25, vean,
Ella había salido de alguna parte. Ella había avanzado. Así es como nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Miramos hacia atrás, al pozo de donde fuimos sacados. ¿Ven? No somos lo que nosotros queremos ser. Ni siquiera somos lo que deberíamos ser. Pero una cosa por la que estamos agradecidos es que no somos lo que éramos antes. Es correcto. Vamos en camino. Y habiendo huido de la corrupción del mundo, habiendo huido de eso, de la concupiscencia y de la corrupción del mundo, usted está por encima de eso. 26. Ahora, ese es el tipo de persona a la que él le está hablando. A la persona que ha huido de esas cosas, ¿ven? De la corrupción del mundo. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. 27. Ahora, él nos ha dado aquí el resumen de qué hacer para saber cómo hacerlo. Entonces, como dije, todos nos estamos esforzando en acercarnos más a Dios. Por eso es que escogí este mensaje en esta mañana para la iglesia, sabiendo que hay gente que viene viajando, pues, anoche pregunté, ¿cuántos hay aquí que no son de la ciudad? Cerca del 98% de las personas no son de la ciudad. ¿Cuántos están aquí de 100 millas o más? Pues sobrepasó, supongo que por el 80%. ¿Cuántos están aquí de a más de 500 millas? Y cerca de una tercera parte de las personas aquí venían de más de 100. De 500 millas de distancia. Piensen en eso, en las personas que viajan. Bueno, estas personas no vienen de esa manera a la iglesia solo para ser vistas. No hay para lo que el mundo de afuera pudiera considerar algo hermoso alrededor de este lugar. Todos son gente común, pobres, vestidos de forma muy sencilla. No hay grandes himnos de alguien que pretenda ser de un coro angelical, grandes órganos de tubo y ventanas con vitrales. Pero ustedes tienen dificultad en conseguir un lugar donde sentarse en una banca y estar de pie al lado de una pared. Ellos no vienen por cosas como esas, pero vienen porque en su interior hay algo que ve una belleza que el ojo natural no ve. Es un ojo espiritual que capta la belleza de Cristo. Por eso es que vienen. Amén. 28. Así que días antes de tener el servicio, yo oro constantemente. Me voy al bosque, llevo en mi bolsillo, le digo a mi esposa, saldré a cazar ardillas en esta mañana y guardo un lápiz y una libreta en el bolsillo. Tan pronto como se aclara lo suficiente para ver, yo estoy sentado en algún lugar contra un árbol, con las manos levantadas y diciendo, Señor, ¿qué puedo hacer hoy? ¿Qué me vas a dar para tus hijos? Entonces, cuando llego a algo que parece arder en mi corazón, llega algo de esta manera. Cuando su presencia se acerca, comienzo a oír algo por allá a la distancia. Algo más o menos así, dos por dos son cuatro, acercándose, dos por dos son cuatro, dos por dos son cuatro, dos por dos son cuatro. El hermano Branham lo repite cada vez un poco más rápido. Sigue de esa manera, en su presencia, que está llegando. 29. Uno se rinde y después de unos momentos, uno se separa de sí mismo. Entonces llega la visión. Ve a tal y tal lugar y haz tal y tal cosa. ¿Ven? Empieza al ponerse a meditar en Dios. Retirado del mundo, alejado del mundo,
allá en el bosque, estando solo, y empieza a acercarse uno, uno. Y uso cualquier número o cualquier cosa. Sencillamente es algo que comienza a llegar gradualmente, levemente a venir. Entonces llega más y más rápido. Uno se sienta allí y levanta las manos. Uno no dice ni una sola palabra, solo mantiene sus manos levantadas. Cuando uno menos piensa, todo su ser es arrebatado. Luego uno ve cosas que él quiere que uno sepa, mostrándole a uno cosas que van a venir. Algunas veces llega a un punto, hasta cierto punto, y allí se detiene. No entra en una visión. Luego, muchas escrituras le comienzan a venir a uno, una tras otra. El hermano Branham chasquea los dedos tres veces. Tomo mi lápiz para no olvidarlas y las escribo. Y llego a casa y las reviso y las estudio. Y muchas veces ni siquiera tienen sentido para mí cuando las estoy revisando. Y luego, después de un rato, aquí está. Eso impacta. Y entonces comienza de nuevo. Luego tomo una libretita como esta y comienzo a hacer un bosquejo, tan rápido como puedo, de lo que él me dice. Pienso, Señor, iré al tabernáculo y les diré, yo, vengan, yo tengo algo para ellos, pues de esa manera es que viene, así exactamente, hasta que primero él no me lo dé a mí, yo no puedo darlo. Y luego, en estos pequeños bosquejos que ustedes me ven mirando, y este primero lo comencé, no recibí esta parte aquí, hasta hace como un día o dos en el bosque, 30. Ahora, estas personas están, Pedro está diciendo aquí, ¿cómo es que debemos ser participantes de su naturaleza divina? Ahora, todos nosotros estamos tratando de crecer a la estatura de Dios. Ahora, después que terminemos con los 7 sellos, entonces, para cuando suene el 7º sello o que sea desatado, por supuesto, sabemos lo que es un sello. Es para desatar el ministerio, para desatar los 7 sellos. Y veremos eso aquí en el diagrama. Está desatando un mensaje, algo que está sellado. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Estamos lecturando en esta tarde, mis amados hermanos, este glorioso mensaje titulado La Estatura de un Varón Perfecto, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 14 de octubre del año 1962. Continuamos con la lectura. Párrafo 31 dice, el domingo pasado en la noche prediqué sobre la llave, y fe es la llave. La fe sostiene la llave, y la llave es la escritura, y Cristo es la puerta. Bien, entonces la fe toma las pequeñas bisagras de la escritura y abre las glorias y bondades de Dios para su pueblo. Bien, por tanto, la fe sostiene la llave que abre a Cristo para el pueblo. Abre eso, lo revela. Entonces hoy intentaremos tomar esa misma llave para abrir el camino para llegar a ser un cristiano virtuoso en la estatura de Dios. Para eso y ser un tabernáculo viviente en el que more el Dios vivo. Recuerden, Dios se revela en tres maneras. La primera vez, Él se reveló en una columna de fuego, que fue llamado el oficio de Padre. Después, ese mismo Dios se manifestó en Jesucristo, el cual Él formó un cuerpo que Él hizo. En tercer lugar, por la muerte de ese cuerpo, santificó una iglesia en la que Él pueda habitar. Era Dios sobre nosotros, Dios con nosotros y Dios en nosotros, el mismo Dios. Por esa razón fue llamado Padre, Hijo, Espíritu Santo. No tres dioses, sino tres oficios de un solo Dios. Si ellos tan solo hubieran pensado en eso en el Concilio de Nicea, no estaríamos todos confundidos. ¿No es así? Es cierto. No son tres dioses. Párrafo 32. La gente no podía entender cómo Jesús habló con el Padre, y Él y el Padre son uno. Bueno,
Precisamente allí está todo el asunto. Seguro, sencillamente lo aclara. Seguro. Ven, no son tres oficios de tres dioses. ¿Qué es? Dios condescendiendo a su creación. Dios quiere ser adorado. La palabra Dios significa objeto de adoración y es Dios tratando de acondicionar a su pueblo para que él pueda recibir de ellos eso para lo cual él los creó. Él nunca los hizo a ustedes para que fueran algo distinto a un hijo o hija de Dios. Si a ustedes han fallado en ser un hijo o una hija de Dios, ustedes han fallado en dar en el blanco. Y fallar, la palabra P-E-C-A-R significa errar en el blanco. Fallar en dar en el blanco. Entonces, si yo les estoy disparando hacia un blanco, disparándole a una tachuela a 50 yardas y disparo, llevo mi rifle y disparo y fallo por 4 o 5 pulgadas. ¿Qué ha sucedido? Mi rifle necesita un ajuste. Algo está mal. Y si yo fallo en tener fe en Dios, si fallo en ser un cristiano, Dios lo puso a uno aquí para que fuera un cristiano y si usted está desviado, regrese y reciba un ajuste. Y solo hay una cosa que puede darle un ajuste. Esa es la Escritura. El Espíritu Santo en la Escritura lo ajusta, lo trae directamente de nuevo al blanco. Eso es correcto. Párrafo 33. Miren, vamos a estudiar su palabra. Esteban dijo en Hechos 7 y también en, leámosle, estamos hablando acerca, ahora acerca de un tabernáculo de Dios. Ahora, Esteban dijo, siendo que va a ser un tabernáculo viviente del Dios vivo, Esteban dijo en Hechos del capítulo 7, y creo que nosotros en Hechos 7, comenzando como en el versículo 44, tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis, dice el Señor, o cuál es el lugar de mi reposo? Párrafo 34. Miren, en el tabernáculo, por supuesto, es un lugar a donde vamos a descansar para refrescarnos y demás, como el descanso que obtenemos al dormir y todo eso. Ahora, Hebreos 10 y el versículo 5, Pablo lo presenta, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio. Ese fue Cristo. Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me apropiaste cuerpo. ¿Cuál es el tabernáculo ahora? Un cuerpo. Dios tabernaculizado en un cuerpo. Dios en un tiempo allá arriba cuando descendía sobre la montaña, aun si un buey o una vaca tocaba la montaña, debían ser sacrificados. Dios es santo. Ayer en la noche, cuando esos ángeles se cubrían los rostros, serafines santos, con sus rostros santos, que ni siquiera saben lo que significa el pecado, y se tienen que cubrir los rostros en la presencia de Dios, cubrirse los pies en humildad. Ahora, el Dios santo no podía tolerar el pecado, por lo tanto, nada podía tocar el monte donde estaba Dios. Luego Dios fue hecho carne y habitó entre nosotros en la forma de Jesucristo, su Hijo, su creación. Entonces ese Hijo dio su vida y la célula de sangre de Dios fue rota para que la vida pudiera salir de la sangre para nosotros. Por medio de esa sangre nosotros somos limpiados. Y ahora nuestra sangre, nuestra vida, la cual vino a existir por medio del deseo sexual, trajo nuestra vida al mundo. La sangre de Jesucristo nos limpia, cambia nuestra naturaleza al enviar sobre nosotros el Espíritu Santo. Entonces nos convertimos en la naturaleza divina de Dios. Entonces venimos a ser un lugar de morada para Dios.
Párrafo 35. Jesús dijo: En aquel día sabréis que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Yo en vosotros y vosotros en mí. Así conocemos cómo es que Dios está en su iglesia. La iglesia ahora debe estar tomando la posición de Cristo, tomando con su ministerio. El que cree en mí, las obras que yo hago también él las hará. Aún un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo estaré con vosotros y aún en vosotros hasta el fin del mundo. Allí está, continuando su obra. Párrafo 36. Ahora, Dios, la Biblia dice aquí que Esteban habló de Salomón edificando un templo. Y el Altísimo no habita en templos hechos de mano, porque el cielo es mi trono y la tierra es del estrado de mis pies. ¿Y dónde está el lugar de mi reposo? Mas me preparaste cuerpo. ¡Amén! Allí lo tienen. Mas me preparaste un cuerpo. Dios habita en la estatura de un hombre, reflejándose él mismo en ese ser, siendo una adoración perfecta. Dios en nosotros, siendo su tabernáculo. Dios manifestándose. Oh, pudiéramos quedarnos en eso hasta que ustedes casi se sofocarían aquí adentro del calor. Párrafo 37. Fíjense que Dios siempre, en todo tiempo, se ha reflejado en el hombre. Ese era Dios en Moisés. Mírenlo a él. Nació como un líder. Cristo, en el tiempo que él nació, hubo una persecución de niños procurando encontrarlo. Igual como fue con Cristo. Y él fue liberado en ese tiempo. También lo fue Cristo. Él fue un dador de ley. También lo fue Cristo. Moisés subió por 40 días y recibió los mandamientos y bajó. Cristo fue al desierto por 40 días y regresó diciendo: ¿Oísteis que fue dicho de los antiguos? No cometerás adulterio, pero yo os digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella. Todas estas cosas que Dios reflejándose a sí mismo. Párrafo 38. Miren a José. Nació un muchacho espiritual entre un grupo de hermanos. Todos ellos eran buenos hombres, todos esos patriarcas. Pero cuando llegó José, él era diferente. Él podía ver visiones, interpretar sueños, y él fue aborrecido por sus hermanos a raíz de eso, por causa de la misma obra que Dios le había puesto que hiciera sobre la tierra. Por eso sus hermanos le aborrecieron. Ven, y todo estaba apuntando hacia la cruz. Y miren, él fue vendido por casi 30 piezas de plata por sus hermanos, echado a una cisterna y abandonado como muerto por sus hermanos. Fue sacado de esa cisterna y se sentó a la mano derecha de Faraón. Y nadie podía venir ante Faraón, el cual controlaba el mundo de ese día. Nadie podía venir ante Faraón solamente por medio de José. Nadie puede venir a Dios únicamente por medio de Cristo. Y cuando José salió del palacio, antes de salir, había una trompeta que tocaba y mensajeros corrían delante de él gritando: ¡Doblen rodilla! ¡Viene José! No importaba dónde usted se encontrara, o lo que estuviera haciendo, o cuán importante fuera su trabajo, usted tenía que caer de rodillas hasta que José llegara allí. Y cuando la trompeta toque, un día de estos, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Cuando Cristo, nuestro José, deje la gloria y venga, entonces el trabajo de uno no será importante. Toda rodilla se doblará y confesará que Él es el Hijo de Dios. Eso es correcto. Párrafo 39. ¡Oh, cómo lo podemos ver a Él en David! Como David, un rey rechazado, echado de su propio trono por sus hermanos, por su propio hijo, se sentó en el monte de los olivos. Mientras subía a la cima del monte de los olivos, miró hacia atrás sobre Jerusalén y lloró. Porque allí su propio pueblo, a quienes él había servido y enseñado de Dios, y su propio pueblo lo echó y lo lanzó cosas a él, escupió sobre él y se burló. Cuando él comenzó a subir al monte y fue rechazado, ¡oh, cuán perfecto tipo al Hijo de Dios! 800 años más tarde, un rey rechazado entre su propio pueblo se sentó en el monte y lloró por Jerusalén como un rey rechazado. ¿Qué fue eso? Dios mismo reflejándose en esos profetas, reflejando a Cristo.
Entonces vino uno que fue la perfección de Dios. Fue Dios entre nosotros. Y desde ese tiempo, Él mismo se ha reflejado en su iglesia, de este lado del Calvario. Así que ven ustedes, todos estamos tratando de llegar a este lugar de habitación, el tabernáculo del Dios vivo. Párrafo 40, por último. Ahora, hay gente, nos damos cuenta aquí. Él dijo, primero tenemos fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, bondad o piedad y afecto fraternal. Muy bien, afecto fraternal y después se añade amor. Permítame leérselo de nuevo para que estén seguros ahora de lo que han entendido. Ahora, vamos a comenzar con el versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal caridad, lo cual es amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Pedro está resaltando algo aquí para nosotros de cómo llegar allí. Amén, mis amados hermanos y hermanas, glorioso mensaje, glorioso tiempo que vivimos. Lecturamos este glorioso mensaje en esta tarde, La estatura de un varón perfecto, predicada en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 14 de octubre del año 1962. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 41 al 50. Amén. Hermanos y hermanas, continuamos con la lectura del mensaje La estatura de un varón perfecto. Párrafo 41. Ahora, quiero decir esto. Que hay algunas personas que tienen una porción de esta virtud, conocimiento, sabiduría, paciencia y demás, que ni siquiera profesan ser cristianos. Ahora, nosotros solo estamos enseñando escuela dominical, y eso es cierto. Hay algunas personas que tienen una porción de esto, que ni siquiera pretenden ser cristianos, pero eso no será suficiente. Es como un pájaro negro tratando de ponerse plumas de pavo real en las alas para hacerse un pavo real. Él solo hace el ridículo. Es mejor que permanezca como un pájaro negro. ¿Ven? Así es cuando él intenta ejercer estas cosas sin ser un cristiano. Él simplemente está fuera de lugar. Es como un árbol de sicómoro tratando de producir manzanas. No puede hacerlo, aunque sea un árbol, pero no puede producir manzanas. Es como una mula que intenta producir lana, tratando de ser una oveja, cuando ella es una mula. Vean, ella no puede dar lana. Ella no puede hacerlo. La lana es un don para la oveja, no para la mula. Ella quizás intente actuar como una oveja, pero sigue siendo una mula, ¿ven? Entonces dice, pues yo puedo comer como una oveja, yo puedo hacer esto como una oveja. Y no importa lo que usted pueda hacer, usted tiene que ser una oveja para que pueda dar lana. 42. Y si me permiten detenerme aquí un momento. La oveja no manufactura la lana. Ella tiene lana porque es una oveja. Mucha gente está tratando de decir, pues me esforzaré en ser bueno. Yo me esforzaré para hacer esto. No manufacture nada. No, usted no puede hacerlo. A una oveja no se le pide. No se espera que manufacture lana. Ella produce lana. Y lo hace porque es una oveja. Y cuando usted es un cristiano, usted simplemente produce el fruto del Espíritu. Usted no lo manufactura. Usted no trata de fingirlo.
No intente, no se hace algo que usted no es. Simplemente llegue a ser lo que usted debe ser y luego lo demás vendrá por sí mismo. Amén. 43. ¿Han escuchado a la gente decir, pues déjeme decirle, me he unido a la iglesia, yo en verdad debería dejar de mentir? Pues usted de nuevo está tratando de manufacturar algo. Usted no puede hacerlo, así que no hay necesidad de intentarlo. De igual manera que una mula no puede forzarse en producir lana, ella no puede hacerlo. O un buitre que trata de comer como con una paloma. Un buitre intentando ser una paloma. ¿Podría usted imaginar un buitre allá diciendo, saben, soy una paloma? Ponerse unas cuantas plumas y que digan, miren, me parezco. ¿Ven? Simplemente estaría todo deformado. Así es un hombre que está profesando ser algo cuando no lo es. ¿Ven? Usted no puede hacer eso. Usted no puede decir, ahora miren, yo debo de tener virtud, así que tendré virtud. Yo debo de vivir piadosamente, así que simplemente lo haré. Pues usted sencillamente está tratando de ponerse plumas, aunque están a su alcance. Pero usted no puede ponerle las plumas al pájaro equivocado, ¿ven? Simplemente no funcionará. Y eso solamente muestra cuán hipócrita es ese pájaro, ¿ven? 44. ¿Podría usted imaginar a un buitre tratando de ponerse un par de plumas de paloma? Decir, mire aquí, soy una paloma, ¿ven? Pues todos sabemos que él es un buitre, ¿ven? ¿Ven? Eso es todo. Podemos notar que él es un buitre. Bueno, de esa manera es cuando se trata de manufacturar el cristianismo. Usted no puede hacerlo. Lo primero que usted tiene que hacer es nacer de nuevo. Usted tiene que ser cambiado, ¿ven? Y cuando usted es cambiado, usted llega a ser una nueva creación. Ahora, usted, si se está posicionando correctamente, ¿ven? Ahora usted no tiene que preocuparse de las plumas. Vendrán por su cuenta, una vez que usted ha nacido de nuevo. Sí, señor. Como siempre he dicho, tome usted un cerdo, lávelo bien y póngale un traje, o un traje de gala más bien, y suéltelo por ahí. Él irá directo al lodazal a revolcarse. Pues vean, eso de nada le serviría. Él es un cerdo. Esa es su naturaleza. Revolcarse es su naturaleza. Hay que cambiarle la naturaleza. Y lo demás vendrá por sí mismo. 45. Ahora fíjense. Usted tiene que nacer de nuevo. Eso es ser cambiado. Tiene que haber un cambio. Usted dice, pues hermano Branham, yo conozco a esta cierta mujer por acá, pues ella nunca ha hecho nada malo. Es una buena mujer. O a tal y tal hombre, él es un buen hombre. Él nunca se porta mal. Usted sabe que él nunca le hace daño a nadie. Eso no significa nada. Quizás él sea un buen vecino, pero él no es un cristiano hasta que no nazca de nuevo. Jesús dijo, el que no naciere de nuevo, San Juan 3, que él ni siquiera puede ver el reino. Ahora, eso significa, ver significa entender. Usted mira cualquier cosa y dice, yo simplemente no lo veo. Usted está queriendo decir que no lo entiende. 46. Un hombre no puede entender por qué la gente grita. Un hombre no puede entender por qué el lenguaje de un ser humano cambia y habla en lenguas. El hombre natural no puede ver cómo la gloria de Dios viene sobre los ojos de un hombre y él ve una visión y le dice a alguien de ciertas cosas y qué hacer. Les diría de cosas que están por suceder
y de cosas que acontecerán, aún como el Señor lo hizo para nosotros aquí anoche. ¿Ven? La mente natural trata de entenderlo. Pues, ¿qué hizo él? ¿O qué clase de engaño está usando? ¿Qué truco tendrá él? Ver a un hombre hablando en lenguas y alguien que lo interpreta y le dice a un cierto miembro del cuerpo exactamente lo que ha hecho y lo que no debe hacer. ¿Lo ven? Vean, ellos piensan que es alguna clase de engaño, que ellos se pusieron de acuerdo. Ellos no lo pueden entender hasta que ese hombre nazca de nuevo. Entonces, cuando él nace de nuevo, es que entonces está en posición para tener compañerismo, porque él es ahora una nueva creación. Amén. Ese antiguo carácter sospechoso, desconfiado que él tenía, ha muerto. Él ahora es una nueva creación. Entonces vean, él no se tiene que añadir ahora nada, porque será añadido automáticamente. 47, noten. Uno tiene que nacer de nuevo. Y cuando ha nacido de nuevo, uno no puede haber nacido de nuevo sin tener fe. ¿Es correcto? Entonces pueden ver aquí en mi diagrama que tengo el mero fundamento. La fe es el fundamento de todo ello. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. El que viene a Dios tiene que creer que Él es y que es galardonador de los que diligentemente le buscan. Él tiene que serlo. Y cuando usted es un escéptico de la Biblia, cuando usted es un escéptico de que la palabra está siendo correcta, es mejor que usted se quede atrás hasta que primero la crea. ¿Qué es el pecado? Incredulidad. Solamente existen dos elementos que controlan al ser humano. Son la duda o la fe. La una o la otra. Usted está poseído por una que domina su vida. Solo depende de cuánta fe usted tenga para lo alto que podrá subir. Pero primero tiene que estar la fe. Permítame quedarme por un momento en ese fundamento. 48. Ahora, fe es lo que usted debe creer. Fe es la certeza de las cosas que se esperan. Usted ya la posee cuando tiene fe, porque eso ha sido revelado en fe. Fe es la certeza de las cosas que se esperan. Hebreos 11. La evidencia. ¿Qué es? ¿Qué clase de evidencia? Una evidencia santa. Por eso, cuando usted dice, hermano Branham, yo creo que Dios es un sanador. Pues, si usted cree eso y entonces lo acepta a él como su sanador y no está mintiendo, sino que realmente está creyendo que por sus llagas usted está sanado, no hay nada que lo vaya a apartar a usted de eso. Es un asunto concluido. Ahora, usted quizás tenga esperanza, sencillamente evadiendo esto y evadiendo en aquello. Pero cuando usted tiene fe, usted lo sabe, porque eso es la evidencia. Usted ya lo tiene. 49. ¿Alguien escuchó a Oral Robert esta mañana, cuando predicaba esta mañana a Oral Robert? Yo lo oí decir algo u otra acerca de que había una fe de liberación, de hacer la oración de fe para liberación. Él dijo, haga su contacto tocando la radio, haga su contacto al tocar algo, para que el hombre hacía eso para darle a la gente algo sobre lo cual poner las manos, algo para que dijeran, ahora lo tengo, porque él me dijo que tocara mi radio, ya lo tengo, ¿ven? Ahora, eso está bien, pero miren, la verdadera fe genuina no tiene que tocar nada de esas cosas. Ahora, no estoy condenando al hermano Oral, para nada. Él está haciendo un gran trabajo y es un hombre piadoso,
Y yo verdaderamente estimo bastante a Oral Roberts. Es una lástima que no tengamos más como él. Pero lo que estoy tratando de decir es que la fe no necesita de nada. La fe cree la palabra de Dios. Porque la fe viene por tocar. No, la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Eso lo ancla. Allí está. Y la fe, como dice, no conoce distancia. La fe existe ahora mismo. La fe está aquí. Amén. 50. Ahora, como si hubiera alguien, esa pequeña bebé el otro día, esa madre de la que hablaba la hermana Kit y ellos, que tuvo ese bebecito con los intestinos por fuera, sin abertura en el recto para que evacuara la comida. Ahora, esta dama, escuchando a la hermana Kit y a ellos testificar, creyó eso, que si ella lograba ponerse en contacto y si yo oraba por ese bebé, ahora vean, Dios nos da personas. Algunos de nosotros tenemos experiencias con Dios tan reales que Dios viene a ser igual que cuando uno viene aquí y habla con el hermano Neville o con alguien que uno conoce. Y muchas veces le pedimos a esas personas que oren por nosotros. Eso es lo que debemos hacer. Entonces, si tenemos fe que ese hombre o mujer, quien sea que esté orando por nosotros, está hablando con Dios, entonces nuestra fe se ha aferrado, está asegurada. Eso queda resuelto. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Mensaje. La estatura de un varón perfecto. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 14 de octubre del año 1962. Párrafo 51 dice, miren, el romano salió a encontrarse con Jesús. Y él dijo, yo no soy digno de que entres bajo mi techo. No lo soy. Yo no soy digno. Y yo no me considero de esa manera. Pero dijo, mi hijo está muy enfermo. Y tú simplemente habla la palabra. Lo ven y mi hijo vivirá. ¿Qué fue eso? La distancia no hizo diferencia. Ven, por cuanto Dios es omnipresente. Dios es omnipotente y donde quiera que esté Dios, la omnipotencia está allí. Y Dios siendo omnipresente, eso hace que Dios esté en todas partes, por todo lugar. Ven, Dios es igual de grandioso en Alemania, en Suiza, allá en África, en este momento, como Él lo es aquí mismo. ¡Oh, ahí lo tienen! Así que ahora Él dijo, no soy digno que tú vengas bajo mi techo, solo di la palabra. ¿Qué fue eso? Fue la fe de ese romano, Él lo creyó. Y Jesús dijo, ve, tu hijo vive. Y él se fue en la jornada de 2 días. Y al día siguiente, antes que llegara a casa, se encontró con algunos de sus siervos que venían. Y ellos dijeron, tu hijo vive. Y el romano estaba tan maravillado que hasta preguntó, ¿a qué hora del día comenzó a mejorar? ¿En qué momento del día? Él dijo, como a la hora undécima comenzó a mejorar. Y el romano supo que fue la misma hora en la que Jesús dijo, tu hijo vive, y en la que él había creído. ¡Amén! 52. Omnipotente, omnipresente, omnisciente, infinito. Ese es Dios. Entonces, cuando llaman por teléfono y dicen, ore, eso hace contacto. Y la fe suya trae a Dios. Eso es lo que trae la oración y a Dios, los dos, en la escena. Oración. Fe cambia de estar aquí hacia acá. Los une. Habla la palabra. Lo único que quiero es que tú digas la palabra y todo estará bien. Ven. Él no tuvo que estar allí solo con decir la palabra. Porque Dios es omnipresente. Él es todopoderoso. Él es igual de poderoso debajo del mundo como los de encima del mundo o en cualquier lado. Él es Dios. Y lo único que tú tienes que hacer es simplemente di la palabra, dijo él. Y entonces la fe se encarga de lo demás, la fe se encarga del resto. Así que ustedes tienen que tener la fe como un fundamento.
Todo el cristianismo, todo lo que usted es, todo lo que usted será, está basado sobre fe en la palabra. Párrafo 53. Esa es la razón por la cual yo creo la palabra. Yo no puedo poner mi fe en ninguna otra cosa. Si yo fuese a ponerla en iglesia, ¿sobre cuál iglesia la pondría? ¿La católica, luterana, metodista, bautista, en la de los pentecostales? ¿En dónde la pondría? Yo no sé, todas ellas dudan y cuánta cosa más. Tú eres en líneas y todo lo demás. Pero cuando yo pongo mi fe en su palabra, allí está anclada. Nadie la interpreta. Esto es así, dice el Señor. Entonces yo creo eso. Allí está la base. 54, el párrafo. Un buen médico aquí en la ciudad, un gran amigo mío, el doctor Sam Adair. Hemos crecido juntos desde muchachos. Todos ustedes conocen a Sam y él me habló. Dijo Bill. Después que vino esa visión, le dijo dónde él construiría su consultorio y cómo se vería. Ahora vayan ahí y pregúntelo en cualquier momento si eso no es verdad. Dio 2 o 3 años antes de que eso sucediera, se le dijo dónde estaría. Le dije, casi ocuparás toda esa cuadra. Y solo hay una cosa entre él y eso, y ese es lugar de rehabilitación. El doctor Adair tiene todo lo demás, y la farmacia, eso es todo. El doctor Adair cumplió eso exactamente, esa visión, un lugar que él había dicho, ni se puede tocar por 25 años. El caso está en la corte. Yo le dije, doctor, el Señor te lo da debido a tu humildad. Él dijo, yo no sirvo para nada. Le dije, tú eres como una tortuga. Por fuera tienes un caparazón acá afuera con el que miras a tus amigos, pero por dentro eres un verdadero hombre. Sal de ese caparazón, le dije, Dios te lo ha dado. Él dijo, nunca he dudado de ti, Billy, pero tendré que dudar de eso. Le dije, ve a tu oficina. Entonces él se fue. A la mañana siguiente, él me llamó, dijo, he quedado helado. Le dije, ¿qué sucede? Era alrededor de julio. Le dije, ¿qué sucede, Doug? Dijo, yo he comprado el lugar, Billy. Ellos tuvieron una reunión anoche en Boston y yo ya compré el lugar esta mañana. Dije, te lo dije. Estuve allá el otro día hablando con él cuando el rifle me explotó en la cara. Él dijo, me imagino que le he contado eso a 1.000 personas que han entrado aquí al respecto. ¿Qué es? Ahora, cuando Dios habla algo, tiene que suceder. Párrafo 55. Ayer por la tarde llegaron algunos amigos. Habían oído de esa visión acerca del caribú, que tenía cuernos de 42 pulgadas, 107 centímetros, y del oso plateado. No sé cuántas personas que han venido a la casa, que quieren verlos. Dije, aquí está la cinta métrica, póngaselo en los cuernos. Él lo había oído antes de que aconteciera. Ven, porque cuando Dios dice alguna cosa, eso tiene que suceder. Esa es la razón, porque está fundamentado. Ahora, aquí está el plan de salvación. Y entonces, si la visión de Él sucedió perfectamente, exactamente de la manera como se dijo, y esta iglesia aquí sabe que eso es verdad, entonces, ¿qué en cuanto a su palabra? Ve, ella es más segura que una visión. Si una visión no cuadra con la palabra, entonces la visión está errada. Pero es la palabra primero, porque la palabra es Dios. Ven, así que Él es omnipresente. Él habló eso aquí, haciendo que viniera a cumplimiento en Canadá. Amén. Ven, Él es omnipresente. 56. Muy bien, en primer lugar usted tiene que nacer de nuevo. Y luego cuando usted ha nacido de nuevo, entonces tiene fe. Usted le cree a la palabra hasta que usted nazca de nuevo. Usted discutirá en contra de ella. Si usted tan solo tiene una inclinación religiosa y tiene un poco de conocimiento humano de que debe hacer lo correcto, usted nunca podrá ser capaz de estar de acuerdo con la palabra de Dios. Usted nunca lo hará. Tiene que nacer de nuevo y el nacer de nuevo produce fe. Muy bien, entonces después de que usted obtiene la fe, esto aquí, FE. Fe, entonces usted recién está en posición para crecer. Párrafo 57. Miren, mucha gente pasa al altar y ora y dice, Señor, perdóname. Y una gran experiencia de santificación viene sobre ellos y todo eso.
Entonces usted tiene un gran momento, sube gritando al altar. Usted regresa diciendo, bendito Dios, ya lo recibí. No, usted apenas llegó al lugar donde puede crecer. Usted no ha hecho nada aún. Ven, lo único que usted ha hecho es poner el fundamento. Ahora, cuando usted va a edificar una casa y vacía el fundamento, dice, vaya, ya lo tengo. Ven, usted tiene el fundamento sobre el cual va a edificar su casa. Ahora tiene que edificar la casa. Y allí es donde entra el asunto del cual vamos a hablar ahora en esta mañana. Muy bien, en una casa este fundamento es lo primero. ¿Cuál es el fundamento del cristianismo? Fe en la palabra de Dios. Ese es su fundamento. Después usted comienza a crecer. Luego usted comienza a añadirle a este fundamento. 58 el párrafo. Ahora, al construir una casa, uno levanta las vigas y lo demás. El hermano Wood y algunos de estos carpinteros y contratistas aquí nos podían decir cómo uno construye su casa. Ven, pero yo les voy a decir cómo construir su casa espiritual, donde Dios pueda morar. Él quiere morar en usted. Él quiere hacerlo a usted igual a Él. Él quiere que usted sea reflejado o que refleje más bien su ser. 59. Saben, en la antigüedad cuando elaboraban el oro, antes de que tuvieran el horno fundidor para purificarlo, ellos sacaban el oro a golpes. Le sacaban a golpes la impureza, el hierro y cobre y lo demás. Y lo seguían golpeando y lo volteaban y lo golpeaban. Los indios lo hacen así hoy, golpeando el oro, y ellos lo golpean. ¿Saben cómo podían saber ellos que ya no tenía hierro y tierra y demás cosas? Y que la escoria había salido de él. Cuando el que lo estaba golpeando podía ver allí su propio rostro, perdón, su propio reflejo, como en su espejo. Estaba limpio y yo lo suficientemente claro al grado que refleja al que lo golpeaba. Así que, perdón, así es como lo hace Dios. Él toma el oro que ha encontrado en la tierra y lo golpea por medio del Espíritu Santo, dándole vuelta una y otra vez y lo golpea hasta que él recibe, él puede ver su reflejo. El hermano Branham palmotea varias veces en esta frase. Eso es lo que nosotros debemos hacer, reflejar al Hijo de Dios. Párrafo 60, por último. Y ahora nosotros debemos hacer su obra. Él dijo, el que en mí cree, San Juan 14, 7, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también. Usted está empezando a reflejar las obras de Cristo. Pero muchos de nosotros intentamos hacer las obras de Cristo antes que el reflejo de Cristo esté en nosotros. Ahora, allí está el problema. Encontramos que esas cosas están ocurriendo. Ustedes lo saben, yo lo sé. Vemos esos tropiezos por el camino. Encontramos cantidad de ministros, de cristianos como chatarra amontonados por el camino. Es porque no entraron en ello correctamente. Y por eso es que estoy aquí en esta mañana. Es para tratar de enseñarle a esta pequeña iglesia y a mí mismo cómo podemos llegar a ser el lugar de habitación del Dios vivo. ¿A cuánto le gustaría hacerlo? La congregación dice amén, el lugar de habitación del Dios vivo. Amén, gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado La estatura de un varón perfecto, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 14 de octubre del año 1962. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 61 al 70. Amén. Hermanos y hermanas, continuamos con la lectura del mensaje La estatura de un varón perfecto. Párrafo 61. Miren, esto es lo que hacemos. ¿Qué es lo primero? Tener fe y nacer de nuevo. Eso es poner el fundamento. Entonces, después de que ponemos el fundamento en segundo lugar, usted le añade a su fundamento añadir a vuestra fe, dice aquí Pedro. Añada a su, primero usted tiene fe, después le añade virtud a su fe. Esta es la siguiente columna. Primero ponga su fundamento, la fe. Después a su fe añádale virtud. Ahora,
Es allí mismo donde nos derriba a muchos de nosotros. Sí, Señor, sí. Añada virtud a su fe. Eso no solo significa vivir una vida casta. Ustedes saben cómo lo hace una mujer o un hombre, y de esa manera. Eso no tiene nada que ver con aquello. La Biblia dice, lo leemos acá en el libro de Lucas, donde dice, virtud salió de él. ¿Verdad que sí? La congregación dice amén. Si nosotros vamos a ser como él, entonces tenemos que tener virtud. Tenemos que tenerla para ser como él. ¿Sí? 62. El primer himno que a mí me gustó en los himnos, uno de los más extraordinarios, era ser como Cristo. Bueno, si yo voy a ser como Jesús, tengo que tener virtud y ser un medio que pase de mí a la gente. Por cuanto virtud salió de él a la gente. Virtud. Y antes de que usted pueda pasarla, usted tiene primero que tenerla. Si usted no la tiene, eso no saldrá. No hay nada allí para que salga. ¿Qué si alguien intentará de sacar virtud de nosotros y él y el cheque fuera devuelto diciendo fondos insuficientes? ¿Ven? No, no hay nada allí de donde sacar. El cheque fue rechazado. Alguien que lo observa a usted como cristiano y mañana lo ve a usted comportándose como un pecador, no hay mucha virtud que se pueda sacar de eso, ¿ven? Es cierto. La virtud tiene que estar en nosotros. Y hasta que nosotros obtengamos virtud, entonces cuando obtenemos la virtud genuina, podemos añadirla a nuestra fe. Esa es la siguiente pared del fundamento. 63. Miren, primero usted debe tener fe. La fe solo no servirá, sola no servirá. Usted tiene, Pedro dijo, después añada a su fe. Usted tiene que tener virtud para añadirla a su fe. Ahora entonces, pudiera ser que la razón por la cual usted no la tiene es porque muchas iglesias de hoy en día enseñan que no hay que tenerla o que ya esos días pasaron. No necesitan tenerla. Lo único que uno tiene que hacer es unirse a la iglesia. Seguro, esos días han pasado. Virtud. Cualquiera sabe lo que significa la palabra virtud y tenemos que tenerla. Si la virtud salió de él para sanar a la mujer que estaba enferma, él espera que la misma virtud esté en su iglesia, porque él fue nuestro ejemplo. Amén. Y si él tuvo virtud para transmitir a la gente, él espera que nosotros tengamos virtud para transmitirla a la gente. ¿Y qué es virtud? Virtud es fuerza, poder. Algunos de ellos ni siquiera creen en el poder de Dios. Ellos dicen, eso ya pasó. Lo único que usted tiene que hacer es poner su nombre en el libro y que lo roceen o les derramen agua o ser bautizado o cualquier otra cosa. Y eso es todo lo que usted tiene que hacer. Pero Pedro dijo aquí, añada virtud. 64. Ahora, Pedro estaba hablando acerca de construir la casa de Dios, el templo de Dios, levantándolo a tal lugar. Y después que tenga virtud, usted debe tener, después de que usted tenga la fe, debe tener virtud con eso, ¿correcto? Tenga virtud para todo el mundo. Yo prediqué un sermón hace como para 20 años, creo, del reverendo señor Lirio. El pastor Lirio, lo tomé del texto donde Jesús dijo, considerad los lirios, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Observen al lirio, crece desde lo profundo en el lodo,
Y cada minuto del día tiene que estar extrayendo de la tierra. ¿Ven? ¿Y qué hace con esa virtud que saca? La reparte. Produce una escena hermosa para el admirador. Se abre para dar miel, para que la abeja venga y obtenga su porción. No se queja, simplemente la tiene para repartir. ¿Qué si la abeja entrara allí y no hubiera suficientes fondos, no hubiera miel? Esa abejita se rascaría la cabeza y diría, ¿qué clase de lirio es ese? 65. ¿Qué si un cierto hombre viene en busca de salvación y llega a una iglesia que cree que los días de los milagros han pasado? Como Jack Coe dijo una vez, es como entrar a un restaurante y tener un menú bien extenso, comenzar a leerlo, carne de bistec y todo eso, y decir, deme la carne de bistec. Pues eso fue para otro día, no la tenemos. Sería mejor dejar el menú y salir, es cierto, porque de todos modos no tienen nada para comer. Sería mejor que usted fuera a un restaurante que sí tiene algo para comer. Y el hombre espiritual en crecimiento necesita algo para alimentarse. Esa es la palabra de Dios. Yo creo toda palabra en ella. Ya la mesa lista está. De los santos comerán. Cristo invita que vengan a cenar. Del maná les saciará y de bienes hartarán. Oh, qué alegre y dulce con Jesús estar. Correcto, sí, Señor, Él la tiene. La iglesia lo tiene. La iglesia del Dios viviente que está siendo edificada en forma de este varón perfecto al conocimiento de Cristo. 66. Miren, ahora, es necesario entonces que usted tenga virtud. Yo dije entonces, cuando usted menos piensa, hay alguien que le fascina oler la fragancia. Él no es egoísta, él tiene un aroma, pero antes de que pueda dar aroma, él tiene que tenerlo. Antes de que pueda dar la miel, él tiene que tenerla. Antes de que él pueda dar belleza, tiene que tenerla. Antes de que usted pueda dar virtud, usted tiene que tenerla. Así que añada a su fe virtud. ¿Amén? ¿Comprenden? Podríamos quedarnos en eso mucho tiempo, pero nuestro tiempo se nos iría añadiendo virtud a su fe. 67. Ahora, primero es fe, luego virtud, y después, tercero, usted añade conocimiento. Conocimiento. Ahora eso no significa conocimiento mundano, porque eso es insensatez para Dios. Más bien es conocimiento para juzgar. ¿Juzgar qué? Lo correcto de lo errado. ¿Cómo entonces lo juzga usted? Entonces, si usted tiene conocimiento cristiano con su virtud y fe, usted juzga si la palabra es correcta o errada. Y si usted puede poner a un lado todos sus credos y toda su incredulidad, todo lo que usted afirma que ha hecho, entonces usted tendrá conocimiento para creer que Dios no puede mentir. Que toda palabra del hombre sea mentira, mas la mía verdadera. ¿Ven? Ahora, usted está recibiendo conocimiento. Ese es el conocimiento supremo. Usted no tiene que tener 4 títulos de alguna universidad o algo así para obtenerlo, porque todas estas virtudes le son dadas a usted por parte de Dios, amén, para que las ponga sobre el fundamento de su fe, para que usted pueda llegar a la estatura plena de un verdadero hombre viviente de Dios. Sí, Señor. 68. Añada conocimiento, por cuanto es conocimiento de su palabra. Usted debe creerlo de esta manera, tal como ustedes debieran creer hoy que los y aceptarlo, que los días de los milagros no han pasado. Conocimiento, que lo que Dios dijo, Dios es capaz de cumplirlo.
Abraham creyó eso. Y cuando tenía 100 años, él no titubeó en la promesa de Dios por incredulidad. Miren cuán ridícula parecía esa palabra. Aquí está un hombre de 100 años esperando que un bebé naciera en su hogar de una mujer de 90 años, ¿ven? Casi 50 años pasada del tiempo para concebir. Había vivido con ella desde que era una joven o una adolescente. Y aquí está él. Su torrente de vida estaba muerto y el vientre de Sara estaba muerto y toda esperanza había desaparecido en cuanto a esperanza se trataba. Sin embargo, en contra de la esperanza, él creyó en esperanza porque él tenía el conocimiento que Dios era capaz de cumplir todo lo que él prometió. Amén. 69. Miren, cuando usted lo tiene de esa manera, entonces añada eso a su fe. Cuando usted tiene verdadera virtud, añádala a su fe. Cuando usted puede caminar por la calle viviendo como un cristiano, portándose como un cristiano, siendo un cristiano, añada eso a su fe. Cuando usted tiene conocimiento, usted dice, pues, yo no sé qué tan correcta sea esta escritura. Ahora, aquí está Hechos 2:38. Yo no sé cómo se relaciona con eso de Hechos Mateo 28:19. Bien, usted no añada nada, porque aún no lo tiene. ¿Ven? ¿Qué hará usted? ¿Es por cuanto usted no tiene suficiente conocimiento aún para conocer acerca de Dios, de que la Biblia no se contradice? Deje eso quieto. No diga más al respecto. ¿Ve usted? Déjelo en paz. Pero es cuando usted puede ver que la Escritura no se contradice, que usted puede decir y puede ver por la revelación de Dios que toda la palabra entera está escrita en misterios y que únicamente el conocimiento de Dios puede revelarlo. Entonces, cuando usted lo tenga y diga que pueda acentuar cada palabra de Dios con un amén, entonces añada eso a su fe. Párrafo 70. Oh, ahora usted está llegando a ser un hombre bastante bueno. ¿Ve? Usted está subiendo. ¿Ve? ¿Con qué? Con fe. Después, con virtud. Luego, conocimiento. ¿Ven cómo se está edificando a este hombre? Ustedes pueden ver que no hay manera de evadirlo. Esta es la manera para llegar a la estatura plena de Cristo. Sí, Señor. Para juzgar correctamente. Juzgue si es correcto o errado creerle a la palabra de Dios. Juzgue si está bien o mal, si yo debo servir a un credo o servir a Dios. Juzgue si es correcto o errado, si debo nacer de nuevo o unirme a una iglesia. Entonces usted estará comenzando. Juzgue correctamente. Cuando el predicador dice, los días de los milagros ya han pasado. La Biblia dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahora, ¿a quién va a creer usted? Cuando usted dice, yo me quedo con Dios. Ahora, usted no dice eso solo por decirlo. Bueno, yo lo acepto, tan solo de su corazón, sino que hay algo en usted que hace que su fe surja allí. Ahí lo tiene. Su fe dice, yo sé que Él es el mismo. Amén. He sido testigo que Él es el mismo. No hay nada que pueda quitarme eso. Yo sé que Él es real. Amén. Entonces, añada eso a su fe. Póngalo en el fundamento. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este mensaje titulado La estatura de un varón perfecto. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 14 de octubre del año 1962. Continuamos con la lectura. Párrafo 71 dice, ahora está subiendo.
subiendo ahora hacia arriba, al reino. Hemos llegado ahora a este punto. Muy bien. Ahora, cuando menos piensa, un predicador les dirá, y mucha gente dice, estas cosas que usted lee en la Biblia eran para otro día. Pero, miren, les diré por qué. Porque nosotros no necesitamos de esas cosas hoy en día. No las necesitamos. Ven, no debemos. No tenemos que practicar esas cosas como la sanidad divina. No participamos, no practicamos el hablar en lenguas en la iglesia para mantener nuestra iglesia en orden. Y nosotros no hacemos esto. Llegaremos a eso. Tengo una escritura anotada para acá acerca de eso. Ven, si todavía debemos hacerlo o no. Pero ustedes dicen, yo no sé. Nosotros no debemos hacer eso hoy en día. Lo único que yo pienso que debemos hacer es aprender a hablar propiamente ante la multitud. Debemos ir y dejar que un psiquiatra nos examine la mente para ver si tenemos la capacidad para presentarnos, ver si nuestro SI, cociente intelectual, es suficientemente alto para hacerlo. Y así por el estilo, yo pienso. Y poseemos las congregaciones más grandes. Nosotros levantamos nuestra organización para 72. Nosotros no estamos construyendo una organización. Yo no estoy aquí en esta mañana para formar una organización. Cristo nunca me envió a formar una organización. Cristo me envió para formar individuos a la estatura de Jesucristo, para que ellos puedan ser la central de fuerza y el lugar de habitación del Espíritu por su palabra. Es por su palabra para edificar al individuo hasta llegar a ese lugar. No construir una organización para que llegue a ser una denominación más grande, sino para edificar individuos para que sean hijos e hijas de Dios. Esa es la idea. Añadan a su fe virtud, a su virtud añadan conocimiento. Bien, ahora usted está llegando a un lugar. Párrafo 73. Ahora, cuando ellos comienzan a decir, pues nosotros no tenemos que aceptar eso hoy en día, ustedes sí lo tienen que aceptar, así tiene que ser. Las escrituras no pueden mentir y ellas no son de interpretación privada, dice la Biblia. Ustedes solo créala como está escrita allí. Ven, ustedes tienen que tener estas cosas y la única manera que llegarán a tenerlas es el tener un conocimiento nacido del cielo. Y el conocimiento originado del cielo vindicará la palabra. Usted tiene que creer, no manufacturarse a creerlo. Ninguna de estas son cosas manufacturadas. Ven, si usted quizás intenta decir yo la tengo o ya lo tengo, no sea como un pájaro negro poniéndose usted mismo plumas de pavo real. Ven, porque se caerán inmediatamente. Ellas no han crecido allí naturalmente, solo han sido metidas allí. Párrafo 74. Pienso en David cuando dijo, allá el Salmo 1, él será como un árbol que es plantado junto a corrientes de agua. Saben, hay una diferencia entre ser plantado y ser puesto o solo ser colocado allí, como el viejo árbol de roble que ha sido plantado, que se agarra profundamente y se afirma. Un palito que apenas está metido allí, uno no sabe qué le va a suceder. No tiene raíces, no tiene fundamento, ven. Es como algunas personas que salen de un seminario o algo, ven, no tienen. Bueno, el doctor tal y tal me ordenó a mí en el ministerio. No importa qué haya sido eso, Cristo los hace que nazcan en esto, ven. Por medio de la fe de usted, ven, usted es regenerado y nacido en ello. Y luego, después que usted nace allí, estas son las cosas que él espera que usted añada. Simplemente vaya añadiéndolas. Ahora vamos en línea. 75. Ahora, hay otra cosa sobre este conocimiento de lo cual pudiéramos hablar. Este conocimiento piadoso. Ven, ¿habrá perdido la Biblia su significado para este día? Vean, ellos, mucha gente les dirán eso a ustedes, que la Biblia no quiere decir exactamente eso. Si Dios cuida de mí y me corrige en mi pecado, y si yo siendo un hijo de Dios, Él hace eso, Él lo hace con ustedes de esa manera, hijos e hijas. Cuando ustedes hacen cualquier cosa errada, Él los corrige. Entonces, si Dios es tan particular con usted, que los cuida y los corrige,
¿Cuánto más lo hará él con su palabra, lo cual es el ejemplo para ustedes, lo cual es el mismo? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y fue hecho carne y habitó entre nosotros. Párrafo 76. La palabra es la revelación de Jesucristo. La Biblia lo dice. Cristo siendo revelado en su palabra. Y si Él los ha cuidado a ustedes cuando quebrantan estas leyes y Él los condena por eso, ¿cuánto más Él ha cuidado su ley que los condena a ustedes? Amén. Yo estoy comenzando. No me molesten diciéndome cosas como esas. Yo creo en el conocimiento genuino del Espíritu Santo. El conocimiento del Espíritu Santo siempre acentuará la palabra con un amén cuando usted encuentra estas cosas que parecen en contradecirse en la Biblia. Siéntese y estúdiela en oración de esa manera. Y cuando menos lo piensan, el Espíritu Santo comenzará a acercarse. Después de un rato, usted podrá ver cómo todo cuadra. Y así lo habrá entendido. Ese es su conocimiento. Ese es conocimiento, perdón. Párrafo 77. Algunas veces, pues, ahora, la Biblia dice que Él es el mismo ayer y hoy por los siglos. Y la iglesia dice, es cierto, en cierto sentido. Él sí es el mismo. Oh, no, 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 usted interrumpió la continuidad a sí mismo. Ven, sí, Señor. No, Señor, Él sí es el mismo. Sí, Señor. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No hay variación en Él, en absoluto. Él vive en su iglesia haciendo lo mismo. Aún un poquito, como lo cité hace un rato. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. ¿Por qué? Dijo él, yo estaré con vosotros y aún en vosotros hasta el fin del mundo. De nuevo, dijo él, las obras que yo hago, vosotros también las haréis. También dijo él, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Y el pámpano solo vive por la vida de la vid. Lo que esté en la vid sale por el pámpano. ¡Gloria! Luego, Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Eso produce la vida del Señor Jesucristo. ¡Amén! Párrafo 78. Conocimiento. No razonamientos mundanos. Cualquier cosa de conocimiento mundano razona. Bien, pero la fe no tiene razonamiento. Si Dios lo revela a uno que cierta cosa va a suceder, todo científico en el mundo pudiera decirle, eso es contrario, eso no podría suceder. Pero uno lo cree de todas maneras. Sí, Señor. Ella no lo razona. La Biblia dice, derribando todo razonamiento. Uno no razona con la fe. La fe no tiene razonamiento. La fe sabe dónde está parada. La fe actúa, la fe se aferra, no se puede mover, nada puede moverla. A mí no me interesa qué diga este, eso o lo otro. Ella no se mueve ni un poquito, permanece allí mismo, espera y espera y espera y espera. No es afectada para nada, simplemente permanece allí. Dios le dijo a Noé que estas cosas iban a suceder, él la creyó. Dios le dijo a Moisés que estas cosas iban a suceder, él lo creyó. Dios le dijo a los discípulos que ciertas cosas sucederían. Suban allá a Pentecostés y esperen. Ellos se quedaron así. Sí, Señor. 79. Muy bien. Ahora, conocimiento. Pero no conocimiento mundano, sino que es conocimiento celestial. El conocimiento celestial, ya que Dios es la fuente de todo conocimiento. Y Dios es la palabra. Entonces, si usted tiene conocimiento celestial, usted cree la palabra y usted razona cualquier cosa o por la palabra. Y este caso de los impuestos en el que ha estado la iglesia o en el que yo he estado yo. Uno de los hombres en una ocasión, en un pequeño juicio, me dijo, lo dije, ellos no pudieron encontrar nada mal. Y entonces ellos comenzaron a, yo dije, bien, entonces si nada está mal, ¿por qué no me dejan en paz? Bien, párrafo 80 por último. Y continuó hablándole acerca de algunas escrituras. Él dijo, un hombre grande con un cigarrillo en la mano. Él dijo, señor Branham, yo soy un estudiante de la Biblia. Le dije, me alegra oír eso. Él dijo, ahora quiero saber acerca de esta superstición. Usted cobra por estos pañuelos que envía. Esa pequeña superstición de orar por pañuelos y enviarlos, esos paños ungidos, como usted los llama, tela, él dijo, y luego usted los cobra. Yo le dije, no, señor, no se cobra por eso.
Y él dijo, bueno, tocante a esta superstición, dije, señor, ¿le llama una superstición? Usted me dijo hace unos momentos que era un estudiante de la Biblia. Él dijo, lo soy. Amén, hermanos. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado La estatura de un varón perfecto, predicado este mensaje en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 14 de octubre del año 1960. A continuación, hermana Reina, los párrafos 71 al 80. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura de un varón perfecto. Párrafo 81. Le dije, cíteme Hechos 19:11. Conocimiento. Él mismo cayó en su propia trampa allí mismo. Quiso cambiar el tema. Yo le dije, entonces cíteme Juan 5:14. No pudo hacerlo. Le dije, entonces Santiago 5:14. Él no pudo hacerlo. Le dije, ¿se sabe acaso Juan 3:16? ¿Ven? Conocimiento, inteligencia de este mundo. Pero cuando él dijo, pero señor Branham, usted está queriendo juzgar este caso por una Biblia. Nosotros estamos juzgándolo por las leyes del país. Le dije, señor, ¿no están las leyes del país fundadas sobre la Biblia? Entonces sí es justicia. Amén. Seguro. Conocimiento, no mundano. Conocimiento espiritual de la palabra. Sabiendo lo que Dios dijo, haciendo lo que Dios dijo. Eso es correcto. Entonces, si usted tiene eso y puede creer todas estas cosas, que Él es el mismo en todas estas cosas que la palabra dice, que son verdad, y usted las acentúa cada una con un amén. Entonces está bien, añada eso a su fe, eso ya está bien. Sí, si alguien trata de decirles que la Biblia ha perdido su poder, que no existe tal cosa como el bautismo del Espíritu Santo, oh no, no añada eso, eso no va a funcionar, se desprenderá. Es como ponerle barro a una roca, no permanecerá, se desmoronará. 83. Entonces la gente le dice, hoy en día no se le puede tener confianza a la Biblia. Pues tenga usted mucho cuidado. No sigan creyendo eso. Ustedes lo escuchan todo el tiempo. Ese dicho, ni en la Biblia se puede confiar. Pues si usted tiene eso en la mente, no intente añadirlo, porque no funcionará. Toda la construcción se vendrá al suelo allí mismo. Ella tiene que ser cimentada por el Espíritu Santo. Me refiero a la que esté pegada. El cemento que la sella. Y eso mismo que la sella. Ustedes saben cómo un neumático vulcanizado siempre durará más que un simple parche pegado. Un simple parche en una llanta recibe un poco de calor y de repente caliente un poco esa llanta. Acelere un poco, se derretirá. Sí, señor, ven. Y eso es lo que sucede con mucha gente hoy en día. Tratan de pegar su conocimiento sobre un poco de conocimiento mundano con un poquito de pegamento terrenal. Y cuando vienen las pruebas, bueno, tal vez yo estaba errado, ¿ven? Y el aire se le sale. En unos minutos usted queda desinflado. Todo el gritar y el saltar para arriba y para abajo de nada le sirvió. La gente lo ve a usted que se regresa al mismo charco otra vez. Eso es verdad. Pero si usted permanece allí con suficiente calor del Espíritu Santo hasta que usted y el neumático se vuelvan uno, allí lo tiene. Usted y el neumático se vuelven uno. Cuando usted permanece allí hasta que usted y toda promesa de Dios sean uno, luego añada eso a su fe. Si no, no añada eso para nada. 84. Si usted dice, la palabra no es de confiar, no trate de añadir eso. Si usted dice, las promesas que hay aquí del bautismo del Espíritu Santo solo fueron para los 12 apóstoles, como algunas iglesias dicen hoy,
No intente añadir eso. Allí es donde el fundamento de ellos está todo derrumbado. Como estaba Usías anoche, cuando vio el fundamento de este hombre en el que él confiaba, todo derrumbado, herido con lepra. Eso de nada le sirvió. Ahora dicen que solo era para los 12 apóstoles, solamente para los 12 apóstoles. 85. Yo estaba ya con el hermano Gruitz. Creo que están allá atrás en algún lugar. Una noche un ministro estuvo allá. Yo iba a hablar. Había como 4 o 5 predicadores reunidos. Este predicador se levantó y dijo: ahora, querida gente, quiero decirles algo. Yo creo que ustedes son gente muy buena. Yo dije, se lo mencioné a alguien. Dije, ese es uno de los que está sentado allí, observe. Y Junior Jackson, que estaba allá atrás, acababa de predicar. Y él dijo, había predicado de la gracia de Dios. Oh, hermano, este hombre estaba enfurecido mientras esperaba. Se subió y quiso dar a entender que, dijo, ahora quiero decir que el señor Branham aquí, se los diré, es un anticristo. Ahora quiero decir que el señor Branham aquí, se los diré, es un anticristo. Y él continuó atacando toda la noche. De esa manera, algunos de los predicadores empezaron a, les dije, esperen un momento. Ahora no digan nada, hermanos. Él solamente es uno y nosotros somos muchos. Les dije, simplemente déjenlo en paz. Él la traía contra mí. Yo mismo quería responder, tanto que no sabía qué hacer, ¿ven? 86. Así que él dijo, el señor Branham es un anticristo. Y continuó diciendo casi de todo. Ustedes saben, sobre él dijo, comentó allí de un bautismo del Espíritu Santo. Dijo, la Biblia dice que solo fueron 12 los que recibieron el bautismo del Espíritu Santo, refiriéndose a la sanidad divina, que solo los 12 apóstoles tenían sanidad divina. Él dijo, nosotros hablamos donde la Biblia habla y callamos donde la Biblia no habla. Yo esperé hasta que habló allí lo que quiso como por media hora. Le dije, espere un momento. Anoté muchas aquí. Dije, deme una oportunidad de responder a algunas. Y cuando subí, dije, pero señor, él dijo, que hablaba donde la Biblia hablaba o su iglesia, y que callaba donde ella no hablaba. Ustedes son todos testigos, ¿sí? Dije, ahora, él dijo que solamente 12 recibieron el Espíritu Santo. Mi Biblia dice que hubo 120 y fue el primer tiro. Amén. Descarten esa clase de conocimiento. ¿Ven ustedes? La que él estaba tratando de presentar. 87. Yo dije, entonces supongo que Pablo no recibió el Espíritu Santo cuando dijo que lo recibió. Dije, allá en cuando Felipe fue allá y les predicó a los samaritanos, ellos habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Lo único es que el Espíritu Santo no había venido sobre ellos. Y mandaron llamar y trajeron a Pedro y a Juan para que vinieran y les impusieran las manos. Y el Espíritu Santo vino sobre ellos. Yo pensaba que solo eran 12. Dije, en Hechos 10:49, cuando Pedro estaba en la azotea y había visto la visión de ir allá con Cornelio. Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre aquellos que escuchaban la palabra. Yo dije, la Biblia todavía está hablando. ¿Dónde ha quedado su iglesia? Ha quedado atrás solo presumiendo. Eso es correcto, ¿ven? Yo dije, sanidad divina. Usted dijo que únicamente los 12 apóstoles tuvieron la sanidad divina. La Biblia dice que Esteban fue a Samaria y echó fuera demonios y sanó enfermos. Y hubo un gran gozo en la ciudad. Y él no era uno de los 12. Él no era un apóstol. Él era un diácono.
Amén, amén. 18. Dije, y Pablo no era uno de los 12 que estaba en el aposento alto, y él tenía el don de sanidad. Dije, tan solo mire los dones de sanidad. Y 30 años más tarde, él aún estaba en los Corintios, ordenando el don de sanidad dentro del cuerpo de Cristo. ¿Pueden verlo? Ahora, esa clase de conocimiento que usted aprende de algún libro es mejor que la aviente al bote de la basura. Venga a este conocimiento cuando Dios dice, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Diga, amén. Sí, Señor. No es solo para los 12, es para todos. Cuando usted tenga esa clase de fe, cuando su fe la acentúa, cada partecita de ella con un amén, entonces diga, está bien, añádale usted eso. 89. En cuarto lugar, tendremos que apurarnos porque se siente muy bien pararse aquí y hablar tocante a esto, amén. Un hermano dice, lo estamos disfrutando, seguro. Lo cuarto, gracias. Añada dominio propio. Oh, vaya, hemos llegado al dominio propio. Ahora, usted tuvo fe primero. Es necesario que usted la tenga para poder empezar. Después, usted añade virtud a su fe, si es la virtud correcta. Luego, usted añade conocimiento, si es el conocimiento correcto. Ahora, usted va a añadir dominio propio. El dominio propio aquí tampoco es que signifique dejar de beber alcohol. No, no. Dominio propio no significa la cura para el alcoholismo. No en este caso. Este es dominio propio bíblico. Dominio propio del Espíritu Santo. Esa es solo una de las concupiscencias de la carne. Pero nosotros estamos hablando del dominio propio del Espíritu Santo. Eso significa... ¿cómo controlar la lengua? No ser un chismoso. ¿Cómo controlar su mal genio? Y no ponerse furioso cada vez que alguien le hable mal. Oh, hermano, vaya, bastante nos vamos a caer antes que empecemos. ¿No es así? ¿Ven? Y después nos preguntamos, ¿por qué Dios no está en su iglesia haciendo milagros y las cosas que hacían antes? 90. Sí, señor, ¿ven? Añada estas cosas, añádale dominio propio, dominio propio. ¿Cómo contestar con amabilidad cuando se nos habla en ira? Alguien dice, ustedes allá son un montón de santos rodadores. Pues no se acalore y arremánguese sus mangas, ¿ven? No es eso. Más bien hable con amor piadoso, con dominio propio, bondad. ¿Quieren ser de esa manera? Amén. Cuando a usted lo irriten, no pelee. Deje que él sea su ejemplo. Cuando se le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Él pudo haberlo hecho y mostrar que era Dios, pero él tenía dominio propio. Cuando le llamaron Belcebú, él dijo, yo los perdono por eso. ¿Verdad que sí? Ellos le arrancaron puñados de barba de su rostro y le escupieron en su rostro y dijeron, bájate de la cruz. Él dijo, Padre, perdónalos. Ellos ni siquiera saben lo que están haciendo. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga la lectura, hermana Reina. Continuamos este mensaje glorioso titulado La estatura de un varón perfecto. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 14 de octubre del año 1962. Párrafo 91 dice, para continuar, cuando él tenía el don, él sabía todas las cosas porque él habitaba la plenitud de la deidad corporalmente. Ellos le habían visto a él obrar milagros cuando le decía a la gente de lo que sufrían y todo eso. Ellos le envolvieron un trapo de esa manera en la cabeza, le cubrieron los ojos y lo golpearon en la cabeza con una vara y le decían, profetiza, dinos quién te golpeó, nosotros te creemos. Ven, él tenía dominio propio. Miren, si usted lo tiene de esa manera, añádalo a su fe.
Si usted todavía se sale de sus casillas y protesta y reniega y se queja, no, usted no tiene, usted no puede añadir eso porque no pegará. Vea, eso no se vulcanizará. Usted no podría tomar un pedazo de hule, ustedes saben, y vulcanizarlo a un pedazo de hierro. Simplemente no funcionará. No, tiene que ser flexible como lo es el hule. Ven, y cuando su fe y su dominio propio llegan a ser de la misma clase de dominio propio del Espíritu Santo que él tenía, entonces eso vulcanizará con él. Usted lo ha añadido a eso. 92. Cuando la virtud suya es como la virtud de él, entonces podrá ser añadida a eso. Cuando el conocimiento suyo sea como el conocimiento de él, yo vengo a hacer tu voluntad. Oh Dios, ven, con la palabra del Padre, él derrotó todo demonio. Cielos y tierra pasarán, pero la palabra no pasará. Ven, cuando usted tiene esa clase de conocimiento, eso vulcanizará con su fe. Cuando usted tiene el dominio propio y correcto, cuando lo tuvo él, eso se vulcanizará. Si no lo tiene, siendo solo una creencia a media, una creencia moderna, o dominio propio manufacturado que dice, oh, debía haberlo dado una bofetada, pero es mejor que no lo haga. Porque podrían poner mi nombre en el periódico por eso. Esa no es la clase de dominio propio del que él está hablando. No intente añadir eso, no funcionará. Pero cuando usted realmente puede, con la dulzura de su corazón, perdonar a todo hombre, quedarse callado y dejarlo así, ven, entonces se vulcanizará y usted puede añadir eso a su fe. Con razón la falta tanto la iglesia, eso es correcto, con razón. Parábola 23. Si yo dijera, arrepiéntanse y sean bautizados, dice la Biblia, en el nombre de Jesucristo, y un trinitario estricto que no cree eso dijera, ese anticristo, él es uno de los del nombre de Jesús, él es uno de los solo Jesús. Tenga cuidado, hermano. Yo dudo en cuanto a su dominio propio. Ven. ¿Por qué no viene y dice? Discutamos acerca de esto juntos, hermano Branham. Me gustaría escuchar la explicación de esto. Entonces luego venga y escuche esto. Y entonces una vez que se le explique y usted después se puede levantar a irse. Vamos, vamos a entrar en eso en unos cuantos minutos. En piedad. Pero cuando usted se pone furioso, queriendo atacar a cada conclusión. No, no, así, así no es. Ven, usted aún no tiene el dominio propio bíblico cuando actúa así, sabiendo cómo responder. Entonces, si usted tiene todo esto, puede añadir esto a su fe. Párrafo 94. Entonces, después de eso, en cuarto lugar, usted querrá añadirlo paciencia a su fe. Si usted tiene fe, eso produce paciencia, dice la Biblia. Ven, así que esta es paciencia. Ahora, esto es lo siguiente que va a edificar hacia esta estatura. Ustedes saben, Dios usa muy buen material en su edificación. ¿Pueden ver cuánto nos falta, hermano o hermana? Ven, ven el por qué estamos donde estamos. Sí, Señor, vean, tenemos glorias, tenemos gritos y cosas porque tenemos fe, pero cuando llegamos a estas cosas aquí, Dios no puede edificarnos a esa estatura. Él no puede edificarnos soltándolo todo hasta ese nivel. Tenemos todas estas otras cosas. Nos caeríamos por allí rodando. Ven, Él no puede edificar su iglesia. 95. ¿Paciencia con quién? ¿Qué clase de paciencia? En primer lugar, es tener paciencia con Dios. Si usted tiene una fe verdadera y genuina, usted tendrá una verdadera paciencia y genuina, porque la fe produce paciencia. Cuando Dios dice algo, usted lo cree, así de sencillo. Usted tiene paciencia. Usted dice, pues le pedí anoche a Él que me sanara y estoy igual de enfermo esta mañana. ¡Oh, hermano! ¿Dónde está la paciencia? Dios le dijo a Abraham. Y 25 años más tarde no había ni siquiera una señal. Él aún seguía creyendo. Él fue paciente con Dios. Póngale a Él siempre delante de usted. Permita que Él sea lo próximo que está por delante. Usted no puede adelantarse a Él, así que solo manténgale a Él por delante.
Él así lo dijo y va a suceder. Ven, manténgale a él delante de ustedes. Eso es correcto. 96. Noé tuvo paciencia. Sí, Noé tuvo una verdadera paciencia piadosa. Dios dijo, voy a destruir a este mundo con lluvia. Y después de eso, Noé siguió predicando 120 años. Tenía mucha paciencia. Ni siquiera rocío cayó del cielo. No hubo nada. Siguió tal polvoriento como siempre los tuvo por 120 años. Pero él fue paciente. Después, Dios pone a prueba su paciencia. Eso es correcto. Dios los prueba. Después que él se lo dijo a Noé, entonces le dijo, Noé, quiero que procedas y entres en el arca, voy a hacer entrar a los animales y yo quiero que entres. Sube ahora todas las escaleras para que tú puedas mirar afuera por la ventana de arriba. Ahora quiero que entres allí y quiero que le digas a esta gente mañana lo que yo he estado predicando por 120 años va a acontecer. Muy bien, ve allá y diles. ¿Cuál fue la primera señal? Noé entró en el arca. No había lluvia. Párrafo 97. Noé se preparó y se puso el impermeable y todo para poder asomarse afuera de vez en cuando. Se preparó. Pero al día siguiente, yo creo que él pudiera haberle dicho a su familia y a sus nueras y a todos ellos, le dijo, oh hermano, mañana van a ver algo que nunca antes han visto, porque por todos los cielos se va a poner negro y va a haber truenos y relámpagos. La gran espada de Dios va a rasgar el cielo. Él va a condenar a ese montón de pecadores que nos ha rechazado durante 120 años. Ustedes solo vigilen y vean. Algunos de los creyentes a medias, ustedes saben que andan rodeando por allí y nunca entran, ustedes saben, todavía los tenemos. Ellos vinieron y dijeron, pues puede ser que el anciano haya tenido razón, así que subiremos y esperaremos unos días, esperaremos unas cuantas horas de la mañana y veremos. Párrafo 98. Al día siguiente, en lugar de una nube negra, allí estaba saliendo el sol como siempre salía. Noé miró hacia afuera, dijo, oye, no hay ni una nube. Un tipo subió y le dijo a otro, ah, yo sabía que tú eras uno de esos. Mira, tú solo eres uno de esos que anda rodando por aquí, rondando por aquí. Pues, discúlpeme, señor, ja, tal vez solo usted sabe, solo me entusiasmé un poco, usted sabe. Pero Noé, él tuvo paciencia, dijo, si no viene hoy, llegará mañana. Eso es correcto, porque Dios así lo dijo. ¿Cuándo te dijo él eso, Noé? Hace 20, 120 años. He llegado hasta aquí, así que ahora solo estoy esperando aquí. Vean eso. Después de un tiempo encontramos que Dios ha permitido que esto llegue hasta aquí. Esperando también a la iglesia, pero eso acontecerá. No se preocupen. Él lo prometió. Se ha esperado todo este tiempo por una resurrección. Lo habrá. No se preocupen. Dios la prometió. Solo esperen pacientemente. Párrafo 99. Si ustedes duermen, eso no. Pueda que usted tome una pequeña siesta antes de que eso suceda. Pero usted se despertará en ese tiempo. Él lo prometió. Ve usted una siesta. Ven, lo que nosotros llamamos la siesta de muerte. Usted sabe, a lo que llamamos muerte es tan solo una pequeña siesta o dormir en Cristo. No existe tal cosa como morir en Cristo. La vida y la muerte no existen juntas. Ven, simplemente tomamos una siesta de la cual nuestros amigos no nos pueden despertar. Él es el único que puede llamar. Él llamará y yo le responderé, dijo Job. Job ha estado durmiendo ahora por 4000 años. No se preocupen. Él se despertará. No se preocupen. Él todavía está esperando. Párrafo 100. Noé. Esperó. El cuarto día pasó, no hubo lluvia. Todo está bien. Eso va a suceder. Puedo oír a la señora Noé acercarse y decir, papá, ¿estás seguro? No hables así. Él tuvo paciencia porque tenía fe. Sí, señor.
Él tuvo virtud, él tuvo conocimiento de que Dios estaba correcto, él tuvo dominio propio, él no habló enojado, diciendo, pues yo no sé qué habrá pasado, he perdido toda mi popularidad allá afuera, no, no, ya no le intereso a la gente, saldré y comenzaré de nuevo, no, no, él tenía paciencia, Dios lo prometió, Dios lo hará por cuanto Dios así lo dijo. Tenemos tiempito, vamos a continuar. Párrafo 101 dice, y puedo ver a su hijo venir y decir, papá, tú sabes, y acariciarle con su mano el cabello largo y canoso, acariciándole, ustedes saben. Y él tenía cientos de años de edad, ustedes saben, sentado allí, le dijo, yo sé que eres un patriarca anciano, yo te amo, papi. Pero pudiera ser posible que hayas estado un poquito equivocado. Oh, no, no, porque Dios así lo dijo. Bueno, papi, pero ya son 6 días que llevamos sentados acá. Sentados acá en esta arca grande y seca, sentados aquí y está toda sellada por dentro y por fuera. Y hemos pasado por todos estos años construyendo. Y tú te paraste allá y predicaste hasta que te salieron canas y quedaste calvo. Y ahora estás acá arriba queriendo decir tal y tal cosa. Y la gente se estaba burlando y lanzan tomates podridos y otras cosas contra el lodo de ella. Mira lo que estás haciendo. Pues sabes, ten paciencia, hijo. ¿Estás seguro? ¡Lloverá! Su nuera le dijo, padre, tú sabes, ¡lloverá! Pero hemos pasado todos estos años esperando. Nos hemos estado preparando y tú nos dijiste que iba a llover hace una semana y estamos aquí adentro y las puertas están todas cerradas y aquí estamos caminando de un lado a otro y el sol calentando tan fuerte como antes. Pero lloverá. ¿Cómo lo sabes? Dios así lo dijo. Pues si llegamos a obtenerla de esa manera, añádanla. Añádanla. Pero si no lo han obtenido de esa manera, no, no intenta añadirlo. Eso no funcionará. Eso no funcionará para sanidad. No funcionará con ninguna otra cosa. Ven, tiene que mezclarse con el mismo material al cual ha sido vulcanizado. Eso es correcto. Hay que añadir eso, paciencia con la promesa de Dios. Sí, señor. Noé lo creyó. Y él tuvo paciencia con Dios por 120 años. Moisés, él tuvo paciencia con Dios. Sí, señor. Moisés. He oído el clamor de mi pueblo, he visto su aflicción, yo he descendido para liberarlos, te voy a enviar a ti. Y hubo un pequeño desacuerdo allí entre él y Dios. Y Dios demostró su gloria, dijo, allí voy una vez que él vio la gloria de Dios. Ven ustedes, él tuvo fe, le dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano, Moisés? Él respondió, una vara. Él dijo, arrójala al suelo. Se convirtió en serpiente, él dijo, oh, vaya. Dijo, levántala, Moisés, si soy capaz de convertirla en culebra, puedo convertirla de nuevo en una vara. Amén. Si Dios puede darme una vida natural, Él puede darme una vida espiritual. Si Dios puede darme el primer nacimiento, Él puede darme el segundo nacimiento. Amén. Si Dios puede sanar esto por sanidad divina, Él lo puede levantarlo de nuevo para su propia, para su gloria, en el día postrero. Eso es correcto. Si yo puedo arrojar esta vara en el suelo y convertirla en una serpiente, yo puedo convertirla en vara de nuevo. Tómala por la cola. Moisés extendió su mano y la tomó. Allí estaba una vara. Entonces él comenzó a añadir conocimiento. Ven. Moisés, ¿qué le pasa a tu mano? Nada. Métanlo en tu seno. Muy bien. ¿Y ahora qué? Blanca con lepra. Oh, Señor, mira mi mano. Moisés, mételo de nuevo en tu seno. Él la movió a meter así y salió tal como. Él entonces comenzó a añadirla de esta manera. Ven, sí, Señor. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Por el tiempo vamos a concluir con este compañerismo. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos a partir del párrafo 104 de este glorioso mensaje titulado La estatura de un varón perfecto, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 14 de octubre del año 1962. Agradeciendo a Dios y a todos ustedes por este compañerismo, nos despedimos con una oración. Muchas gracias, Padre Eterno, por este glorioso compañerismo que tú nos has dado, Señor.
alimentarnos de esta forma, de este exquisito plato especial de águilas, oh Padre. Muchas gracias, Señor. Apocalipsis 17, una vez que ha entrado en la cena, nos dejó este alimento, Señor. Tú dijiste, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como se anunció a sus siervos los profetas. Oh Padre amado, y hoy estamos viviendo nuestra realidad de Apocalipsis 10, 8 al 11, donde tenemos que comernos del libro, profetizar nuevamente para tribus, lenguas, naciones y reyes, oh Padre. Muchas gracias. Si hay un día más del día de mañana, continuaremos con este glorioso compañerismo que tú nos has puesto en cada uno de vuestros corazones, Padre. Te lo pedimos, Señor, que nos unjas en cada momento y ayúdanos a continuar adelante. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Thank you.
más.